¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Juan Carlos Guevara y en esta oportunidad estamos con grandes invitados, como es semana a semana del programa número uno del mundo gallístico a través de las redes sociales. Estamos a través de PonteAlDíaPerú.pe. Juan Carlos Guevara le da la más cordial bienvenida, director de contenidos audiovisuales. Hoy, como les decía hace unos minutos, estamos con grandes representantes del mundo gallístico. Hoy vamos a tratar el tema del gallo navajero peruano y van a estar invitados de lujo, como es el caso del señor desde Ica, Luis Piquero Robles, desde Huaral, el caballero Carlos Acuña, desde Ica, Humberto Santa María. Vamos a dar la más cordial bienvenida al doctor Vicente Ramírez para pasarle la posta y poder conducir el programa. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Hola Juan Carlos, ¿cómo están? Buenas noches Luis Piquero, Nene. Buenas noches Humberto, buenas noches señor Carlos Acuña. Queremos dar la dispensa del caso, no se va a poder presentar nuestro gran amigo Jorge Kawanichi, en razón que vive en una zona donde no entra el WhatsApp. Hemos tratado toda la tarde de ver cómo poder que esté presente en el programa, pero no se ha podido porque el tema también de la hasta las 8 nomás creo que hay en Huaral, se puede circular, de ahí empieza ya el toque de queda. Entonces ha sido el problema. Pero ya lo tendremos en una próxima oportunidad. Nos da mucha pena que no haya estado presente, pero bueno. Aparte de eso, hoy día es un día muy triste para todos nosotros, los galleros. De verdad que en el temprano me dieron una noticia muy penosa por el fallecimiento del ingeniero Carlos Flores Montes. Un gran amigo, un gran gallero, ha sido un mentor de nosotros, de la familia. Hoy hemos estado muy apenados, de verdad que nos hemos sentido muy tristes. Desde acá queremos hacerle llegar un saludo hasta el cielo al ingeniero. Nosotros estábamos pensando invitarlo también al programa en una próxima oportunidad, ya que estuvo un poco delicado de salud. Él ha tenido una penosa enfermedad y desgraciadamente, pues, el día de hoy nos dejó. Pero lo vamos a tener presente siempre, todos los que lo hemos conocido, todos los galleros del Perú, están muy agradecidos. Ojalá, pues, que su familia encuentre resignación por esta irreparable pérdida. De igual manera, también aprovecho para también comunicar también el sensible fallecimiento ya de hace una semana de otro gran gallero, el ingeniero Arturo Campana Miranda, también una gran persona que también nos dejó muy temprano. Era joven aún, pero desgraciadamente pues se fue al cielo. Saludos también para su familia, que son grandes amigos también de nosotros. Bueno, sin más preámbulos. Como yo lo dije al comienzo de cuando iniciamos el programa, nosotros este programa lo hemos hecho para salir del estrés debido a la cuarentena que estamos viviendo. Aprovechar, aprender un poquito de gallos, de tan importantes galleros que tenemos todos los sábados. Hoy día vamos a iniciar pues el programa con nuestro gran amigo de infancia, podría decir, pues nos conocemos muchos años, como es Luis Robles, más conocido como Piquero o el Nene. Con Luis nos conocemos muchísimos años. He tenido la suerte desde mis inicios de gallero de haber tenido el apoyo de él y de su familia. ¿Quién no recuerda las veces cuando jugábamos en sociedad y nos decían la cooperativa con Piquero? Tenía la suerte de donde íbamos, clasificábamos. He tenido la suerte también de tener las grandes líneas de ellos y mi reconocimiento eterno hacia ti, Piquero, y hacia tu familia, a tu hijo, al Coroncho, también un niño que lo conozco, que andaba con su chupón ahí en Los Gallos, juntamente con mis hijos. Y pienso que esta es la finalidad del programa, de seguir creciendo, hacer más galleros en el Perú y que estemos unidos, porque, como les decía, se viene la pataleta de los animalistas, de querer prohibirnos los gallos y los problemas que están habiendo. Bueno, pues. Bueno, vamos a empezar entonces con Luis Robles. Luis, quisiera que nos digas
¿Cómo tú te iniciaste en los gallos? ¿A los cuántos años? ¿Cómo despertó en ti esta pasión por los gallos? Ante todo, muy buenas noches. Gracias por la invitación, Vicente. Buenas noches, Humberto Santamaría, un gallero de Ica. Buenas noches y un saludo cordial para mi gran amigo Carlos Acuño, que en este momento vamos a compartir. Y un saludo cordial para todos aquellos que están desde su casa viendo este programa. Yo me inicio en los gallos, Vicente. Yo he tenido la dicha de ser hijo de gallero. Y a la vez, mi madre también venía de familia de galleros, en la cual yo, desde que tengo uso de razón, en mi casa ya habían gallos. Por eso yo no tengo una fecha de inicio de gallos. Desde mi nacimiento yo ya veía gallos. Cuando, con el correr de los años, cuando ya yo llegué a una edad determinada, ya teníamos ya nosotros nuestras propias labores en los gallos. Uno tenía que lavar el comedero, el otro tenía que echar la comida. Así iniciamos nosotros con los gallos. Y con el esfuerzo propio, fuimos mejorando, fuimos superando hasta poder cantar, creo yo, el éxito en gallos, ser conocedores en gallos. Así inicio yo, Vicente, mi vida como gallero. Qué bueno, Miguero, qué bueno, qué bueno. Sí, te conocemos y te he invitado al programa para que te conozcan los galleros del Perú y aparte que sepan que tú eres un caballero dentro y fuera de las canchas, como se podría decir. Tenemos una amistad de muchísimos años y bueno, como decimos los galleros, tú lo demuestras en la cancha. Tú lo demuestras en la cancha. Y bueno, empezamos a jugar juntos, como decía anteriormente, y creo que se logró el éxito. Y ahora que ya estás con tus nuevos socios, también que estás logrando nuevos frutos, nuevos éxitos. Y yo pienso que es un ejemplo para todos los galleros que nos están viendo. Bien, Piquero, yo pienso que todos deberían tomar tu ejemplo, cómo te sabes comportar dentro y fuera de la cancha. Eso es muy importante para los nuevos galleros que nos están viendo. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos a invitar para que haga el uso de la palabra, a un gran gallero también, que lo vi jugar en varios sitios del país, en Arequipa, lo vi jugar en el norte, campeonar en varias ciudades del país. ¿Quién es el señor Carlos Acuña? Carlos Acuña ha tenido y tiene muchos éxitos en la gallística. Buenas noches, señor Carlos Acuña. ¿Cómo Hola, está? buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar con todos ustedes y muy agradecido por la invitación. Un saludo al amigo Humberto Santamaría y a mi gran amigo Luchito Robles. Y buenas noches, Juan Carlos, también. Mira, Vicente, a diferencia de Luchito, yo me inicié en los gallos gracias al hermano de mi madre, a mi tío Rubén Ramos, que fue un gran criador también en tiempos atrás. Yo desde muy temprano salía con él a las peleas de gallos y en esos tiempos se cargaban los gallos en costalío, nomás no existían caponeras. Y entonces ya salía yo con mi tío que le pedía permiso a mi mamá y ya se jugaban los gallos, ya yo me echaba a dormir a la camioneta con los costalíos y los gallos, ya mi tío cuando terminaba sus tragos ya nos regresábamos a la chacra. Y ahí me empezó a gustar de tal manera que ya más o menos alrededor de los 16 años empecé a criar yo solo ya. Y bueno, a Dios gracias, estuve bastantes buenos amigos con quienes compartía crías y me daban consejos y poco a poco fuimos mejorando línea a línea, trabajando. Y
bueno, ¿no? Como te repito, a Dios gracias, estamos en un nivel, se puede decir, competitivo, ¿no? Así es, ha sido usted, mi estimado amigo. Qué bueno, señor Carlos. Vamos a continuar con el programa. Tenemos a otro invitado también especial en este programa. Ya lo habíamos invitado en el programa de inauguración, pero a pedido del público, en esa oportunidad quedó un poco corto seguir conversando con Humberto. Humberto ya se presentó en el programa anterior, ya nos contó cómo se inició en Los Gallos, quiénes fueron sus referentes. Ahora queremos aprovecharlo a Humberto. Sabemos que Humberto, como decimos, lo que él sabe no le ha venido del cielo, no le ha venido gratis. Él se ha sacrificado bastante. Sé que ha viajado a México, ha hecho grandes amigos, ha traído grandes líneas. Sabemos cómo prepara sus gallos y que le dan éxito, como decimos, en la cancha. Él lo demuestra en la cancha, que lo que él hace es exitoso. Es por eso que le hemos invitado nuevamente a Humberto para que nos cuente cómo es que él se decide ir a México a aprender. Sabemos que ha estado un tiempo aprendiendo, igual como su sobrino también, Jorge. Estuvieron haciendo como pasantía en México. Quisiera, pues, sabemos que tú eres desprendido, no tienes secretos, Humberto, y siempre que conversamos y conversas con los jóvenes, lo que me gusta es que les enseñas lo que aprendes, lo que sabes, le das consejos. Eso es muy importante. Quisiera mostrar, pues, Humberto, cómo así decidiste tú ir a México a aprender. Sabemos que conociste a un gran señor como es el señor Natividad Osuna y a muchos galleros de México. Quisiera que nos cuentes, Humberto. Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Primeramente, lamentable, pues, lo que ha pasado hoy día, ¿no? Con este deceso que nos ha dejado un gran criador, ¿no? Un referente de muchos criadores del Perú, y que todos lamentamos esta pérdida. Después, saludarte, Piquero, nuevamente, para poder compartir y departir de esto que nos apasiona, que es la crianza del gallo de pelea fino. Igualmente con el señor Carlos Acuña, en el cual siempre nos hemos visto en Cañete, y la última vez nos tuvimos la oportunidad de vernos en Cusco. Señor Carlos, también mis saludos. Y bueno, Vicente, esta travesía que nos hizo viajar y salir a aprender de esto que es lo que nos apasiona y que lo hacemos con tanto cariño y tanto amor, es prácticamente por el deseo de querer aprender y saber, de quitarnos un poco de historias, de mitos, de leyendas, de cosas que vienen y que nos cuentan. Por esos entonces, yo ya estaba un poco inclinado al gallo de pelea americano, mexicano, ¿no? Con esas influencias. Tenía muchas ganas de llegar y ver prácticamente lo que era el gallo de pelea en México. Y fue así como, a través del internet, con mi compadre y amigo, socio que fuimos alguna vez, William Andrade, contactamos a Natividad Osuna, y a través de él nos invitó a ir a México y
a su rancho y o ver un Golden Rooster que se daba en Aguascalientes. Entonces nosotros, ni cortos ni perezosos, arreglamos maleta y viajamos con Willy la primera vez. Es ahí donde nos encontramos y con Natividad Osuna y empezamos a conversar y empezamos a hablar sobre el GAI y sobre las líneas y de todo esto que es tan maravilloso y amplio. Y él nos hizo entrar en una realidad. Imagínate que llegábamos a las 9 de la mañana y no salíamos hasta las 1 de la mañana más o menos del otro día viendo gallos. Por lo menos veíamos unas 150 o a 160 peleas. Eran unos coliseos, eran unos monstruos. Tenían una capacidad de 8.000 para 8.000, 9.000 personas. Era una feria dentro de todo. Se veían los gallos, íbamos a las zonas de amarres, íbamos a las trailers donde estaban los gallos, cómo manejaban el gallo, que era de una manera tan profesional que nos quedamos atónitos de ver tantas cosas, tanto adelante. Y de ahí empezamos a ver cuán grande era la diferencia que tanto México nos llevaba a nosotros en la crianza del gallo. México era, pues, o es una industria del gallo. Nosotros estamos incipientes. Todavía al gallo lo tratamos de una forma muy, muy simple, ¿no? Y es ahí donde él nos invita a ir a Sinaloa, o sea, Mazatlán, Sinaloa, y mi socio y mi compadre William Trae tenía miedo de ir para allá. Decía, no, allá ya no regresamos. Así que él no quiso ir y me quitó a mí también un poco las ganas porque íbamos los dos juntos y no podía él ni quedarse él y yo irme solo, ¿no? Entonces dejamos el viaje, conversamos, nos enseñó, nos dio todas las pautas cómo manejar el gallo, solamente la traila, y la manera como ellos implementaban allá, hay unos, como es la infraestructura México, hay hoteles para gallos, esos hoteles donde tú llegas con tus voladeros, tus casilleros portátiles, los trailers están ahí a la temperatura de donde viene el gallo. Es algo maravilloso, es otra cosa. Y ahí nos empezó a enseñar algo, ¿no? Pero él nos dijo, ustedes tienen que ir al rancho para que aprendan todo el tratamiento, cómo es el sistema de rotación, cómo se hace el cuido, cómo hacemos toda la preparación, el vaceo del gallo. Ahí van a aprender. Bueno, terminamos, nos quedamos los 5 días, estuvimos ahí, conversamos y nosotros regresamos a Perú. Posteriormente yo regreso a México, varios años, regresé y es donde me echo al rancho y estuve más o menos unos 20 días, 25 días. Es ahí donde aprendí el sistema de rotación, cómo se rotaba el gallo, no lo trabajaban con la mano y yo le decía, ¿por qué? Y él me decía, el gallo es un animal silvestre, es un animal salvaje, de campo. El gallo no puede estar confinado en un casillero de 1 metro cuadrado. El gallo se estresa. Tú de ahí, como él ya conocía nuestra costumbre de nosotros, porque él ya había venido, ya cuando yo lo conocí, él ya tenía como 4 años que ya estaba viniendo al Perú. O sea, él ya nos estaba viendo, ya nos estaba mirando. Entonces, él me dice, ustedes tienen un gallo, lo crían desde pequeño en unos
con unos cuartos. Ahí meten sus pollos, ahí se crecen, se hacen pollos de 6, 5 meses, lo meten a 1 metro cuadrado y de ahí lo sacan a pelear. Entonces el gallo no desarrolla, el gallo no desarrolla sus sentidos, sus habilidades, no desarrolla los sacos aéreos. El gallo prácticamente va disminuido, hace lo que puede. Aparte, ustedes dan de comer como que si van a darle de comer a gallos para carne. El gallo come, debe comer lo necesario, porque come bastante, no crea que va a patear bastante. El gallo debe comer lo necesario, no se ceba. Entonces, aprendí ahí, ¿no? ¿Cómo es que el gallo se desestresaba? O sea, él, como les decía, ¿no? En un mes, el gallo nace, ustedes nacen con el gallo, con el pollo, lo meten a un cuarto, de ese cuarto lo pasan a 1 metro cuadrado y de ahí lo llevan en el ruedo. Ustedes, unos tienen, como que he visto a muchos, que tienen mucha mejor habilidad. Yo también tenía parte de ello. Yo el gallo no lo maltrataba mucho, el gallo lo sacaba al ruedo, lo paseaba, le daba sus vueltas, lo airaba, ¿no? Y ahí lo dejaba. Otros no, otros pues el gallo lo metían al ruedo y vuelta, 20, 30 vueltas, rastrío, aire, le hacían el 8 y qué sé yo. Entonces el gallo pues de ahí al casillero, estresado. Entonces el gallo, a veces nosotros le decíamos, ¿qué pasó con el gallo? ¿Por qué? El gallo ha peleado mal. Si cuando recién lo sacamos del casillero y lo topamos, topa bien. Entonces el gallo estaba estresado completamente. Es por eso me dice, ¿cuál es lo mejor, lo ideal? Voladeros. Los voladeros, vas a hacer un sistema de rotación. Unos voladeros van a llevar paja, otros voladeros van a llevar arena, y otros voladeros van a llevar tierra barrial con guano. Si es guano de borrego, mucho mejor. Ahí van a hacer 3 tipos de ejercicios ellos solos. Tú solamente al gallo lo vas a rotar. Un día en el de paja, otro día en el de arena y otro día en el de tierra barrial. Todas las semanas los topas y los vas viendo cómo van evolucionando. Ellos se van a poner a punto en un proceso más o menos de 15 días, ya el gallo va a saber lo que va a ir evolucionando. A los 25 también. Y a los 30, 35 días, ya tú tienes un gallo para poder jugar. Entonces, empecé a hacer mis voladeros, hice como 20 voladeros. Entonces yo tenía para rotar 40 gallos. Lo que no podía hacerlo antes porque seleccionaba 8 gallos y con 8 gallos me pasaba todo el día y todavía me faltaba tiempo, ¿no? Entonces empecé a trabajar con ellos rotando y rotando y rotando y el gallo me iba jugando bien, desarrollaban sus sacos aéreos, desarrollaba la vista, desarrollaba sus sentidos y el gallo completamente volaba, comía en la parte de arriba alta y empecé con muchos dicen que el gallo criollo navajero peruano puro no puede hacer eso. Yo le digo sí, porque yo lo he hecho, yo lo he trabajado así y el gallo me ha funcionado. Entonces, una vez que nosotros llegábamos y seleccionábamos, topábamos los gallos todas las semanas, antes topábamos 1 o 2 veces. Con 2 topas el gallo iba recién a la pelea. Acá un gallo que nosotros jugamos va a la pelea con más o menos 5 topas. 5 topas llega al ruedo. Lo echamos a pelear y seleccionamos los mejores. Tampoco no tenemos favoritos. Los que se ponen a punto de los 30, 40 gallos, esos salen a pelear. No tenemos favorito entre ellos. Siempre los que se ponen a punto. El gallo tiene una virtud. Empiezan a subir.
tú no puedes mucho tiempo mantener el gallo dentro del clima que el gallo llega. Si tú el gallo lo vas a guardar para una final, que de aquí, como nosotros jugamos, que se nos ve que siempre clasificamos, o decirte en septiembre y vamos a jugar en noviembre, ya ese gallo empieza a bajar. Hace una bajada. Ese gallo ya no va a subir ya. O sea que prácticamente ese gallo ya no va a estar. De repente lo vas a demorar y no vas a poder jugar. Por eso que nosotros tenemos ese lema, ¿no? De que lo hemos aprendido, que gallo que se pone, gallo que juega. No dejamos pasar el gallo. Ese gallo lo jugamos. Así sea extraordinario. Ese gallo no lo dejamos pasar. Antes teníamos eso de que no, este gallo es extraordinario, para atrás. Jugamos todos los gallos que se ponen en el momento. Para ese día que va a jugar. Entonces, ese es el proceso de la preparación que aprendí en México. El tema del cuido es el tema donde nosotros progresivamente, cuando ya le hacemos descansar el gallo, le vamos quitando la comida. Vamos quitando la comida progresivamente del 100%, vamos bajando al 80%, al 60%, al 40%, hasta que el gallo llega vacío el día de la pelea. Ese día el gallo no come. Nosotros quitamos también todas las vitaminas. Toda esa semana no tienen vitaminas. Todas las vitaminas, cero vitaminas, porque el gallo se ha vitaminizado todo el tiempo, que son los 40 o 35 días que el gallo ha sido seleccionado. El gallo de ahí entra a una zona de cuido, de descanso, donde está solo, está concentrado, y después de ahí pasa a una cámara de humectación. Nosotros tenemos una cámara de humectación, que tenemos un humificador de agua que le metemos humedad, y es un cuarto oscuro donde el gallo entra a las 6 de la tarde y sale 6 de la mañana, a una temperatura de un grado, de 22 grados, y damos a más o menos de una humedad dentro de los 80-85% de humedad. Eso, a esa humedad el gallo entra para el mejor corte y para que el gallo esté más relajado. Todo esto es parte de que el gallo es ¿qué te digo, Vicente? El gallo es un espadachín. El gallo es un atleta. Más que un atleta, es un espadachín. Y el gallo necesita humectarse para estar mejor relajado. Los músculos tienen que estar relajados, no tienen que estar rígidos, para que el gallo tenga mejor soltura de piernas y de todos los músculos. Eso es un tema discutible, puesto de que todos sabemos, ¿no?, de que los grandes, y Piquero, que es profesor de educación física, él sabe de que un atleta, si va a correr 100 metros plano, no va a ir pues con los músculos rígidos, tiene que ir con los músculos sueltos, para que pueda él estar mucho más a más velocidad, ¿no? En los gallos es igual. Los gallos tienen que estar llenarse de humedad para que ellos puedan soltarse los músculos. Nosotros acá en el Perú creemos que el gallo tiene que estar duro, rígido, para que ya para que vaya la pelea. Estamos equivocados. Cuando el gallo está duro, es que el gallo está seco, o sea, va seco. Y cuando el gallo está seco, el gallo sí patea, va a ser rápido, pero no va a cortar. Es por eso que a veces, muchas veces le echamos la culpa al amarrador. Decimos, el amarrador tiene la culpa porque el amarrador no amarró bien el gallo. Eso no es así. Yo a varios con los que he conversado le he dicho, no, gallo, lo que pasa es que el gallo va seco. Por eso es que demora para matar, demora muchas patadas para tirar el gallo con esta navaja de 8 que nosotros trabajamos. El gallo debe meter 2 patadas y ya no debe haber gallo. Simplemente, eso es lo que necesita el gallo, 2 patadas.
Eso es la técnica que ellos usan. Por eso yo hacía una comparación, y Piquero sabe, porque él es profesor de educación física. ¿Qué hacemos con los atletas? Los metemos a las cámaras hiperbáricas, ¿para qué? Para que se llenen de humedad y se relajen y los músculos estén más relajados. Es igual, los atletas, los futbolistas, los boxeadores, todos ellos entran a humectarse. En este caso nosotros hacemos, ¿no?, con los gallos, porque ellos en el estado silvestre, ¿qué hacen? El gallo siempre trata de subirse a la copa de los árboles. Y en la copa del árbol, entonces el gallo se llena de humedad. Muchos de los gallos, naturalmente, cuando las zonas son húmedas, como decir Cañete, Lima, Chincha, más allá, pues el norte también tiene zonas húmedas, el gallo, para nosotros los que vamos de Ica, para nosotros nos va bien, porque somos zona seca, y para allá, como que el gallo naturalmente se nos aumenta un poquito más. No necesitamos, pero cuando vienen los limeños, vienen los del norte, vienen todos ellos para acá, siempre el gallo siempre el gallo les llega mal. ¿Por qué? Porque el gallo se les seca. O sea, no llega con eso. Por eso es que a veces es complicado para nosotros, de acá nomás de Ica, cuando nos vamos, y eso Vicente Piquero debe conocer, cuando vamos a Nazca, vamos a Palpa, el gallo se nos cae. Y muchos decimos, ¿pero por qué se nos cae el gallo? Si lo hemos llevado bien, hemos traído. No, se nos cae porque el gallo se seca. El gallo, al momento de secarse, el gallo pierde, ahí pierde todo. El gallo, no es que el gallo necesite un día o dos días, no. El gallo en horas se nos cae y pierde su brillo, pierde su condición y su calidad. Es por eso que tenemos que tener bastante cuidado, y eso es lo que nosotros, dentro del punto de vista profesional, lo hemos aprendido en México, ¿no? Conocemos la técnica, es un poco complicada, pero yo creo que la experiencia, el Perú y todos nosotros que estamos metidos en esta pasión de los gallos, debemos buscar la modernidad. Y como lo dijo Marco Aurelio De Negri, el gallo es un arte y es ciencia. Son dos cosas que debemos llevar de la mano, y debemos dejarnos de mitos, de leyendas que ya pasaron y que son solamente historias que debemos dejarlas atrás. Acá, si queremos entrar a esto de los gallos, y qué bien que Piquero conoce, porque él ha nacido en gallos, ha estado en gallos, y conoce desde adentro, el que no le pone énfasis y ganas a esta pasión, o las puras, está en esto que nos apasiona. Aquí, para lograr el éxito, es constancia, perseverancia y bastante conocimiento. Ellos son los que van a estar dentro del éxito y dentro de los triunfos que deben tener, acompañados de un buen gallo, por supuesto. Perfecto. Muy bien, Humberto. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir conversando. Tenemos más preguntas para ti también. Vamos a continuar con el programa. Bueno, vamos a continuar con Luis Piquero. Sin ánimo de polemizar, personalmente a mí, yo le he visto a Piquero campeonar en muchos sitios en todo el Perú. Donde va, le va muy bien. Quisiéramos que nos cuentes también tú cómo haces tu manera de preparar, o sea, cómo has hecho durante las, como tú dices que has nacido con los gallos, también tienes tus técnicas de preparación, cómo preparas al gallo, cómo los llevas. Quisiera que nos cuentes, Piquero. Muy bien, Vicente, pero ante todo quería terminar de lo que estaba explicando Humberto Santamaría, o dar un alcance, ¿no? Por las razones de mi profesión. Lo que está hablando Humberto tiene mucha razón, porque lo que él está desarrollando es desarrollar los músculos, por ejemplo, en los seres humanos, desarrollar los
los largos que le llamamos, que les da flexibilidad, elasticidad a cada atleta. Pero es para los deportes que implican velocidad. Puede ser carrera de 100 metros, como dice Humberto, natación. Para esos deportes desarrollamos que los músculos tengan flexibilidad y elasticidad, lo que está logrando Humberto con sus gallos en su manera de preparar. Pero nosotros siempre hemos preparado de una manera un poquito más tradicional. Nosotros hemos preparado los gallos mayormente caminándolos, pero los caminamos de una manera dosificada. Y de repente no podemos lograr lo que él logra por el tipo de revolcadero que tiene, ¿no? Nosotros lo caminamos al gallo hasta que él llegue a un nivel de entrenamiento que él mismo, nosotros como conocedores, sabemos reconocer cuando el gallo ya está llegando ya. Así como dice, nosotros lo agarramos y sentimos al gallo. Yo lo agarro al gallo y yo siento si está listo para la pelea. Y el mismo gallo a nosotros muestra su actitud. El gallo cuando está listo cambia su actitud. Puede picar, se da vueltas en mi mano, hace un comportamiento, nos da un comportamiento. Yo me sé dar cuenta que el gallo está listo. Yo como soy soltador, yo a veces puedo soltar un gallo que no lo conozco, que en ese instante me lo entregan al ruedo. Yo de tocarlo, yo sé si el gallo está listo o no. De tocarlo y sentirlo al gallo, de tener el contacto con el gallo, yo ya sé lo que va a hacer el gallo. Si está listo, si no está listo, qué le falta, en qué le puedo ayudar, qué le puedo auxiliar. Nos da esa facilidad el tiempo que ya hemos trabajado con los gallos, el conocimiento que ya tenemos del gallo. Nosotros sabemos reconocerlo, el gallo, cuando para nosotros está listo. Preparamos de diferentes maneras. Yo lo puedo soltar, lo aviento arriba, lo hago caminar, sin maltratarlo. ¿Cuántos días son los que te preparas tú? ¿En qué tiempo pones a punto un gallo? Mira, por ejemplo, yo preparo un día sí y un día no el gallo. Hoy día lo preparo y le doy un día de descanso. Le doy 3 vueltas y el gallo ya me avisa a mí. Yo ya de mirarlo, yo ya sé que debo de parar. A los 2 días le doy 3 vueltas y si lo veo que él puede, le doy 4. Si no, lo dejo en 3. Hasta que él me avise que le debo de dar 4. Y lo camino tanto para el lado derecho que como para el lado izquierdo. Para que pueda desarrollar de igual manera la pierna derecha, el desarrollo de los músculos de la pierna derecha como el de la pierna izquierda. Y él sepa caminar en el ruedo. De esa manera aprende a caminar en el ruedo, ya sea para el lado derecho o para el lado izquierdo. Él ya sabe rodear al gallo. Y te cuento una anécdota que le hicimos contigo. ¿Te acuerdas que teníamos que jugar una pelea con nuestro amigo Lucho Yengen, que tenía un gallo pata blanca que paraba ganando? Muchas veces había ganado. ¿Te acuerdas? Y tú tenías el gallo indicado, el gallo, el hijo del Chato. Y te dije, tráeme Vicente ese gallo que yo lo voy a listar para que pelee contra ese gallo. ¿Te acuerdas? Ese blanca yo lo había visto jugar 2-3 veces y tenía una manera que apenas lo soltaba, él te rodeaba. ¿Te acuerdas? Te rodeaba y cuando te rodeaba ya te encajonaba y te mataba el gallo. Un gallo ese. Y preparé ese gallo de una manera para que pelee con ese pata blanca. Y yo apenas en el ruedo lo hacía caminar del lugar contrario. Y él apenas lo soltaba y la enseñé a caminar del lugar contrario. Y dicho y hecho, nos tocó jugar la pelea. Y cuando el gallo pata blanca quiso caminar, el gallo Chato, que era tu gallo, caminó y se dio la vuelta antes que el pata blanca y pudo ganar la pelea. Los gallos aprenden. Si nosotros le enseñamos al gallo, el gallo aprende. El gallo es un ser vivo. No es racional, pero el gallo aprende los estímulos que uno le da. Y así muchos gallos yo he podido preparar para que haga la pelea que yo quiero, o para que inicie la pelea como yo quiero. Sí, me acuerdo, disculpa que te interrumpa, y claro, cuando jugamos el campeonato nacional
y nos iba a tocar contra Gubbins, ¿te acuerdas? Claro. Gubbins, y ellos jugaban gallos americanos y tuvimos que ir a topar con amigos que tenían ese tipo de gallos. Y claro. Tú decías, claro, y justamente en esa pelea también alistamos el gallo para que pelee con ese gallo de Gubbins. Mira, y nosotros en aquellos tiempos nos dábamos, era tanta la dedicación que íbamos hasta Lima a verle todas las peleas de Gubbins. Íbamos al Coliseo especialmente a mirarlo cómo peleaban sus gallos. Y sus gallos eran tan increíbles, eran tan buenos, que él jugaba pues, en ese tiempo 40 gallos y ganaban 39 o 40 gallos. Era imparable en ese momento. Pero él tenía un cruce de unos americanos, pareciera con criollos, porque no era un americano frágil, era un americano potente, con unas cañas gruesas, y solamente tenía que tocarte una vez para partir tu gallo en dos. ¿Y cómo lo alistamos al gallo? Preparamos, ahí sí preparamos, ese sí fue mi gallo que preparamos al gallo, al peruano le pusimos, justamente le pusimos el nombre porque tenía que pelear contra esos gallos que venían de, era una línea de americanos, creo que le había traído, y le pusimos peruanos como para hacer sentir que en el Perú también hay gallos que pueden competir contra ellos. Y el gallo peruano lo entrenamos de una manera y yo le cantaba las peleas todavía, que cómo iba a pelear el gallo. Y yo le dije que el gallo, desde que los suéltenos, el gallo lo iba a empezar a llamar. Lo iba a llamar, a llamar, a llamar, a llamar. Y en el primer contacto tenían que caer lejos, lo más lejos posible, para que lo vuelva a llamar. Y así se dio la pelea. Lo llamó de una manera y le pegó y cayeron lejos. Nuevamente le pegó, pero en la segunda ya le rompieron las patas, pero felizmente el gallo ya lo tenía adelantado. Y de la misma manera, ¿te acuerdas que jugamos en Chincha, cuando jugamos a Ronaldo? Ah, sí. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Y teníamos que jugar contra Perly Moore. ¿Te acuerdas? Sí, Perly Moore en ese tiempo jugaba navajas, que el peligro era que te choque, porque esa navaja es igual, te rompía hasta el hueso de los gallos. Y le tuvimos que alistar un gallo, pensando cómo podíamos ganarle, era que esa navaja no te toque. Y alistamos un gallo para que nunca se deje tocar. ¿Te acuerdas que jugamos ese gallo negro? Pero el gallo negro tampoco era de nosotros, pero era el que tenía las cualidades, y era, ¿cómo se llama este gallero, el primo de Chinche, el moreno? No recuerdo. No recuerdo. ¿Goyito? ¿Cómo le dicen? De repente Humberto se acuerda, el moreno de Chincha que se fue a Japón. De Cotito. Cotito, gracias por acordar. Cotito, y ese gallo, era un gran gallo ese gallo, y lo alistamos para que pelee contra ese gallo de Perly Moore, y dicho y hecho, el gallo salió libre. ¿Te acuerdas? Y lo topábamos y lo entrenábamos para que pelee de esa manera. Muchas veces nosotros hemos podido alistar gallos y pelear así de esa manera y tener éxito. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas también cuando jugamos el famoso tapaboca? Claro. Que también nosotros sabíamos con qué gallos nos iban a poner, ¿te acuerdas? Y cantamos ahí de gallo, todas unas anécdotas increíbles. Claro. Y nosotros alistábamos al gallo, o sea, de acuerdo al rival, y el gallo realmente respondía y peleaba como nosotros queríamos. Pero eso son anécdotas, pues no, pero eso es real, porque real es dentro de la práctica. De repente, no hay sustentos científicos, pero durante la práctica se daba y teniendo buenos resultados. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, de cuando nos fui a tocar, como tú referías, volviendo a la anterior, con los Yengen. Y ese gallo era temido. Y no sé cómo nos habían dicho que tal gallo te van a poner, porque ya se sabía con quién te tocaba la primera pelea. Y o sea, cuando vimos en la cancha ese era el gallo y sacamos el gallo, y de verdad que me quedé impresionado por cómo, la manera como se jugaba con estrategia y pintando, ¿no? Claro, eso mira, y para las personas que están viendo este medio, muchas veces nosotros nos preparamos, pero nos entregábamos a los gallos, sabíamos, aprendíamos a conocer al gallo, y aquello nos ayudó mucho. Jugábamos ordenados, jugábamos disciplinados, hemos jugado de una manera muy responsable, gallos. Eso de repente es lo que lleva al éxito.
que comprometernos a que el gallo llegue a la cancha, como ha dicho Humberto, que llegue en su mejor plenitud. Hay que llevar el gallo a la cancha en su mejor momento, hay que llevarlo. Y hay que tratar de ponerlo, y hay que tratar de jugar, hay que tratar de alinearlo realmente con el rival donde el gallo va a desarrollar lo mejor que pueda dar él. Así es, así es. Sí, así es, este, Piquero. De verdad que yo pienso que todos los que nos están viendo están nutriéndose de la experiencia que ustedes tienen, de exitosos galleros. Y como decimos todos los galleros, no vuelvo a repetir, los gallos se ven en la cancha. Y eso lo han demostrado tanto Humberto como tú, Piquero, y también como el señor Carlos. Vamos a continuar con el programa y con el señor Carlos Acuña. Señor Carlos, nosotros, yo particularmente le he visto jugar gallos muy buenos durante años, has seguido manteniendo tu nivel. Quisiéramos, ¿qué líneas son las que usted ha trabajado? ¿Qué líneas ha tenido? ¿Cómo empezó? O sea, ¿por qué sigue manteniendo ese nivel? ¿Qué línea de gallos usted está trabajando? Ya, mira, yo bastante tiempo ya tengo con una línea de negros, ¿no? De prietos. También tengo un poco de carpara y ahora que estoy sacando ya hace un par de años que estoy sacando giros, ¿no? Pero el 85% de lo que yo crío es prieto. Yo me inicié con una línea tailandesa. Y yo tenía ya una línea guindón que guindón le llamé yo cuando yo tuve un pollón del doctor Navarro, que fue, era guardaespalda con gramalote. ¿Ya? De ese pollón saqué con las hembras mías y de ahí saco yo un padrillo que le llamo guindón. Y ese gallo es el que me ha botado bastante positivo, ¿no? Habré demorado un buen tiempo, pero y ahí he ido refrescando con animales que he intercambiado con Luchito mismo, con Luchito Robles, y así también estuve la oportunidad de ir a la Feria de San Marcos a Aguascalientes, en México, y también traje huevos de allá, y tuve la oportunidad de sacarle a dos puros, dos mexicanos, que también hice líneas aparte de mexicanos, que cruzaba yo con unos malayos y chamos que tenía, ¿no? Entonces, pero siempre yo, en todas las líneas que he tenido, siempre he tratado de pintarlo al negro, de pintarlo al negro, de una de otra forma, ¿no? Para hacer lo mío un poco más uniforme. En cuanto a las preparaciones, hay muchas formas, ¿no? Por decir, yo más o menos le hago como una especie de pretemporada, unos 15 días, que le doy vueltas, así como lo hace Piquero, de repente entre 4, 5 o hasta 6 vueltas para cada lado. Y ya después, también los hago descansar un día y luego los aviento a revolcadero, ¿no? A revolcadero, pero con la diferencia del amigo Santa María, que yo todo mi revolcadero lo tengo solo con arena, ¿no? Solo con arena y obviamente que le dé el sol. Cuando hay sol es más fácil que se empata rápido porque se bañan más cuando tú le echas un poco de agua y es suficiente. Yo solo trabajo, se bañan, hagan muy, muy buen físico. Obviamente, es, primero para mí es cuidar mucho la pluma. Yo tengo bastante cuidado en eso. Y hay veces cuando yo topo y se me quedan dos, tres plumas de un gallo, macho, me duele, pero ya yo se las arranco y espero que vuelva a crecer, ¿no? Sería muy, muy, muy difícil que yo calce un ala, pero sí lo he hecho. Lo he hecho en gallos que para mí han sido extraordinarios y el compromiso lo he tenido ya muy cerca. Y he tenido que hacerlo, ¿no? Pero lo ideal para mí es arrancárselo y esperar que crezca para que peleen con sus bondades intactas, ¿no? Y sus virtudes intactas. Y yo más o menos pongo un gallo en
unos 25 o 30 días. Es muy importante también saber, conocer cuándo el gallo está a punto. Eso es muy importante, ¿no? Para mí también, yo creo que el gallo te avisa cuando está, ¿no? El gallo cuando está a punto ya está inquieto, ya con otro brillo, está más duro, ¿no? Está mucho más contento en el casillero. Y es bueno lo que comentó el amigo Humberto, de que es mejor jugar el gallo que está, por más que, o sea, jugar con gallo de calidad en el momento antes que jugar con gallo con cierto nombre, ¿no? Porque uno puede tener un gallo como estrella, pero en el momento no está, es mandarlo al suicidio. Yo también estoy de acuerdo en eso de que siempre el gallo se debe jugar en el momento que está. Y eso son pocas las personas que tienen ese don de saber cuándo el gallo está listo, ¿no? Es muy, muy importante eso. Es muy importante. Es por eso que hay veces yo escucho a ciertos participantes que van, juegan y cuando de repente dice el gallo, yo no sé por qué ha peleado tan bien, si ese gallo no era tan bueno, ¿no? Entonces es eso para mí, ¿no? Es eso. Y como hay veces es en viceversa, ¿no? Si este gallo era extraordinario, yo no sé por qué no peleó nada. Lo mataron como cualquier gallo. Entonces es muy importante ese punto, ¿no? Yo respeto y admiro la forma de crianza de señor Humberto como la de Luchito. Y bueno, yo donde siempre he ido, siempre trato de ver y tratar de aprender de uno o de otro algo, ¿no? Porque yo creo que en gallo nadie va a terminar sabiendo todo. Siempre vamos a tener algo que aprender, ¿no? Y bueno, yo cuando he ido a jugar a Chanchamayo más o menos 35 años o algo más de repente, y también a diferencia de otros que llegan y dice que no es bueno darle agua, ¿no? Pero allá hace tanta calor que yo llego con mis gallos a jugar un día una final y le doy agua y me juegan muy bien, muy bien. Entonces, obviamente, no en exceso, ¿no? Darle 3, 4 bocaradas para que se hidraten y me pelean muy bien. Ya después, cuando estás en un sitio que ya has viajado y hay un cambio de temperatura bastante notable, ya después del segundo, tercer día, el gallo empieza a bajarte, a bajarte, a bajarte, a bajarte y cada vez más, ¿no? Ya después tienen que pasar 15, 18 días para que se ambiente al nuevo clima al cual lo has llevado, ¿no? Y es algo que verdaderamente a mí me ha hecho confraternizar mucho con muchas personas en todo el Perú. Y también conseguí amigos en México. Fuimos a ir a un palenque con mis amigos, con César Carranza, con Alejandro Chimabuco y con Carlos Ruiz del Pujo, fuimos a la Feria de San Marcos. En realidad, definitivamente es algo bastante diferente cómo crían allá los animales, ¿no? Es un tema de mucha disciplina, mucha limpieza, ¿no? Mucha dedicación. De una o de otra forma he estado tratando de imitarlos y darle lo que a mi alcance está para los animales. Y bueno, ahí he ido cruzando líneas de unas de otras formas y bueno, y ahí seguimos en carrera, ¿no? Como repito, es algo que me apasiona, de verdad. Me apasiona mucho y doy gracias a ellos de haber conocido muy grandes amigos, muy grandes amigos. Así es, mi estimado Luis. Qué bueno. Y eso es lo bueno de los gallos. De verdad que se hace muchos amigos en todo el mundo, podría decirse. Cuando uno conoce a un gallero, a los 10 minutos ya te está invitando a su casa, a la media hora te saca un plato de comida, a las 2 horas ya te dice quédate a dormir en casa, que ya eres amigo como que lo hubieras conocido toda la vida. Eso es lo bonito de la gallística de los gallos. Bueno, vamos a continuar con el programa. Le doy pase a Juan Carlos Guevara para hacer un intermedio. Usted sabe, a ver, para tenemos, gracias a Dios ya tenemos auspiciadores, así que, a ver, Juan Carlos. Sí, le damos el pase. Doctor, pero antes, agradecer
a cada uno de los invitados. Hay mucha gente que está conectándose y estamos ya con un pico de 520 conectados en línea. Hay muchas preguntas, interrogantes, consultas. Saludos desde Huaral. Muy buenas noches. Saludos del Galpón Pedro Carlos de Ica. Buenas noches al doctor Vicente también. Tienen preguntas. Preguntas que lo vamos a dar. ¿Qué le parece si lo hacemos en este momento o lo hacemos para el siguiente bloque? Yo pienso que al siguiente bloque, Juan Carlos, sería bueno para Bien. Que un poco descansen nuestros ponentes. Sí, vamos a tomar un descanso a la gente también que nos está siguiendo para que se puedan tomar un refresquito. Bien, y nosotros vamos a una pausa y regresamos en 2 minutos. A ver. Que lo vamos a dar. ¿Qué le parece si lo hacemos en este momento o lo hacemos para el siguiente bloque? Yo pienso que al siguiente bloque, Juan Carlos, sería bueno para Bien. Que un poco descansen nuestros ponentes. Sí, vamos a tomar un descanso a la gente también que nos está siguiendo para que se puedan tomar un refresquito. Hay unos problemas con el audio para poder sacar la señal. Vamos a ver, vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a ver de poder compartir en pantalla. A ver, a ver. Ha habido un cruce aquí, al parecer. Vamos a compartir pantalla. Sí, vamos a tomar un descanso a la gente que está siguiendo para que se puedan tomar un refresquito. Hay unos problemas con el audio para poder sacar la señal. Vamos a ver, vamos. Maximus Premium. Cuida la alimentación y la salud de tu gallo. Lo mantiene sano, fuerte y con plumas brillantes. Los mejores criadores de gallos te lo recomiendan. Los saluda Carlos Elías Barrea. Me conocen en los amigos cercanos como Caluco. Es para mí un placer estar con ustedes y comentarles sobre el alimento Maximus. He hecho las pruebas y después de un tiempo me he dado cuenta que es un alimento de muy buena calidad en todas sus fórmulas. Es un alimento que nos da la seguridad, la garantía y el buen precio para poder consumirlo. Te lo recomiendo con mucho cariño. Saludos, los de gallos. Maximus te lo recomiendan. Alimento balanceado. Lo máximo en nutrición. Alimento altamente digerible. Maximus Premium. El crecimiento, el desarrollo y el bienestar de tu gallo está garantizado. Maximus Premium. Hecho por gallegos para gallegos. Es un alimento que nos da la seguridad, la garantía y el buen precio lo mantienes, para poder consumirlo. Te lo recomiendo con mucho cariño. Saludos con todos. Máximo que lo recomiendo. Alimento balanceado. Lo máximo en nutrición. Alimento altamente digerible. Máximo Premium. El crecimiento, el desarrollo y el bienestar de tu gallo está garantizado. Máximo Premium, hecho por gallegos para gallegos. Es un alimento que nos da la seguridad, la garantía y el buen precio para poder consumirlo. Te lo recomiendo con mucho cariño. Máximo Premium. Mis gallos consumen alimento Máximo Premium, hechos por galleros para galleros. Maximus Premium. Cuida la salud de tu gallo. Lo mantiene sano, musculoso y con plumas brillantes. Maximus Premium. Alimento balanceado. Lo máximo en nutrición. Cuida la salud de tu gallo. Maximus Premium. Mis gallos consumen alimento Maximus Premium, hechos por galleros para galleros. Maximus Premium, cuida la salud de tu gallo. Lo mantiene sano, musculoso y con plumas brillantes. Bien, doctor, adelante. Bien, Juan Carlos. Continuamos con las preguntas que tenías de los televidentes. Sí, a ver, permítame un ratito, un segundo. Aquí estamos. Qué bueno saber de los grandes galleros. Un saludo al señor Humberto Santamaría
y a don Luis Felipe Robles, piquero que hemos compartido en nuestra juventud en Los Gallos. Que Dios los bendiga mucho y muchos éxitos de parte de Wilber Huarcaya. Tenemos una pregunta, ¿qué tipo? A ver, se me va el posteo aquí. A ver. Felicidades de parte desde Chimbote, ¿no? Un saludo especial también para Piquero, Juan Uber Malma Torres, desde el norte. Hay gente que está teniendo un poquito de problemas, creo, con la señal. Debe ser por el internet. A ver. Se me fue la pregunta. Pregunta a los panelistas. ¿Quiénes fueron las personas que le inculcaron en la afición de la crianza de los navajeros del Perú? Saludos desde Abancay. Para cada uno, ¿quiénes fueron sus referentes? Para cada uno de los invitados. Empezamos con Humberto, entonces empezamos Humberto, a ver. Sí, y ahí vamos con la otra pregunta. Bueno, Vicente, como te digo, mi referente siempre, de inicio, mi abuelo, mi padre, posteriormente don Jaime Oré de Palpa, don Francisco Picone de Palpa, ellos fueron mis referentes. Qué bueno, Humberto. A ver, Piquero, quiero que nos digas, prende tu micrófono, por favor, Piquero, para que nos digas, ¿quiénes han sido tus referentes como gallero? Mira, Vicente, yo, cuando ya iba creciendo ya, como te digo, mi papá hablaba mucho de gallo. Nosotros, si estábamos almorzando, nos hablaba de gallo. Y siempre contaba experiencias de gallo, nos contaba historias. Y siempre a uno se le va quedando, vas aprendiendo y te va naciendo el interés de los gallos. Al correr el tiempo, mi hermano mayor Pipo empezó a salir a Lima y a traer mejores conocimientos, de los cuales nos empezaba a transmitir. Nos transmitió tantos conocimientos que aprendimos rápido de gallo. Y más aún todavía ahí, cuando él ve que yo me intereso en los gallos, que yo aprendo a soltar, empiezo a soltar, me empezó a llevar a los mejores galpones. Como cualquier joven que está aprendiendo, quiere conocer a los mejores galleros de aquellos tiempos, de lo que más se escucha. Y en aquellos tiempos se escuchaba de Rigoberto Bontán, jugaba los goyos en aquellos tiempos, su gallo goyo. Jugaba César Pan, jugaba los tractor. Tenía un gallo que le llamaba la bruja. Y yo le pido a Pipo que yo preparaba, daba de comer y todo, pero que me lleve a los galpones. Y tuve la suerte que me lleva donde Rigoberto. Me has entrado donde Rigoberto y puedo ver toda esa calidad de gallos que tenía en aquellos tiempos. Y pude conocer al goyo y tuve el gusto de verlo jugar. ¡Qué gran gallo! De la misma manera me llevó donde César Pan. Pude ver la bruja, ese gallo lo vi jugar en la cancha, un gallo medio, un gallineta, excelente jugando gallo. Y aquellos tiempos venía jugando a Ica, venía jugando Ochiese, Pepe Ochiese con Tito Ochiese. Todo, nadie se va a olvidar nunca de esos gallos patamaría que jugaba. Y yo le digo que me lleve y me lleva donde Pepe Ochiese. De quien le escuché bastantes conocimientos de gallos. Hablaba bastante y fácil de hablar. Entonces mi máximo pedido fue que me lleve donde Fito Matellini. Para mí el gran maestro Fito Matellini. Pude llegar a su galpón y me dijo, mira, para que nadie te engañe, vamos a entrar. Y me hizo entrar donde Fito Matellini. Que nosotros acá teníamos una idea que Fito Matellini era una persona un poco seria, un poco difícil. ¿Y para qué? Nos recibió un caballero. Nos recibió, nos dio nuestro lugar. Él ya lo conocía, Pipo. Y en lo que nos llevaba por su galpón, iba caminando por su galpón y le haciendo diferentes preguntas, tenía una calidad para darte las respuestas. ¿Qué respuestas? ¿Qué palabra tan precisa para responderte? Y yo en mi inocencia de niño y mi preocupación le pregunto, ¿cómo él escoge un gallo bueno? ¿Cómo él selecciona sus gallos para separar cuáles son los buenos?
y se dio el tiempo de llevarme hasta donde él tenía una mesita, me acuerdo mucho, tenía su espejo ahí, se sentaba, y me empezó a explicar con toda la dedicación, con toda la paciencia, de explicarme sus razones, cómo él separa un gallo bueno. Y lo primero que me dijo es que tu gallo, que tú lo ves, o el pollo, tiene que tener la gran llegada, tiene que saber llegar. Número uno, apunta, me dijo. Y me dio un papel y un lapicero y yo tenía que estar recibiendo la clase. Número dos, si los dos gallos tienen la gran llegada, ¿por dónde debe llegar tu gallo? Por arriba, ponle aire. Y así me dio siete razones. Entonces, desde ese momento yo no olvido esas enseñanzas y aprovecho el momento como para expresar esto, que Fito Matelini fue uno de los mejores galleros, uno de los mejores formadores en los gallos. A mí, con dos palabras, me daba grandes explicaciones. Y todavía se daba una pausa, porque me explicó las dos razones y yo, como alguien que quería aprender, seguía, sacaba su cigarro, le ponía su filtro, fumaba y yo desesperado para que me siga dando las razones. Y después me decía, tres, el gallo tiene que tener lo que le saca Humberto a sus gallos en la manera de preparar, la elasticidad. El gallo debe tener flexibilidad y me fue dando las siete razones. Y desde ese día yo practico eso. Y en las oportunidades que alguien me pregunta o viene un joven o alguien que quiere iniciarse, no me canso en repetirle las siete razones que me dio Fito Matelini, que debe de tener cualidad un gran gallo bueno. Qué bueno, qué bueno. Yo les cuento una anécdota rápida. Yo tuve la suerte también de conocerlo a don Fito Matelini gracias a Mariano Cabrera. Cuando tuvimos, hace muchísimos años, jugamos en el Círculo de Lima, quedamos subcampeones, y llegamos, los gallos de Ica lo llevamos al galpón de Fito Matelini. Y Mariano Cabrera nos advertía, por favor, no le pregunten tonterías, porque viene Fito con su balde, con trigo, empezaba a dar vueltas y ver dónde estaba y le desechaba un poquito de trigo, caminando y conversando. Y nosotros preocupados para no hacerle preguntas tontas, como se dice, tuve la suerte. Y posteriormente, los días jueves, yo aprovechaba que cuando era abogado de una empresa de telecomunicaciones, yo fijaba mis viajes a Lima para coincidir los jueves. Y tuve la suerte de coincidir en muchas reuniones con don Fito Matelini en un chifa, donde estaba Aldo Ferrari, estaba nuestro amigo Pepe Cocho Muñoz, Rubén Balsa, y Mariano Cabrera, y unas conversaciones interminables de gallos de que me quedaron grabados, y gracias a esas enseñanzas que aprendí de ellos también, y de muchos otros galleros, tuve, como tú dices, recordar, ¿no? Y ser muy agradecido con estos grandes galleros que tuvieron el desinterés de enseñarlos, así como lo están haciendo ahora, ¿no? Ustedes, Humberto. A ver, don Carlos. Sí, Vicente, una acotación. Sí, sí, sí. No sé si me permites. Yo creo que todo ello de lo que de este relato, de estas historias vividas, como la que tiene pues Piquero, la tuya, creo que la hemos pasado todos y hemos tenido pues esa gran oportunidad y ese gran honor, ¿no? De haber compartido una anécdota o un conversatorio con Fito Matelini, ¿no? Como recuento a ello, ¿no? Fito era una persona como la que dice Piquero, la dices tú, una persona muy culta, muy conocedora del gallo de pelea peruano. Yo tengo como anécdota, en una tarde que nos invitaron a jugar a la Asociación de Lima, al Valentino, también fue igual, ¿no? Yo iba nuevo, iba con mi socio William Andrade, fuimos invitados a esos campeonatos que antes invitaban ellos, que eran exclusivos,
y estaban en la parte alta del palco, ¿no? Nosotros jugamos una línea, mucho me acuerdo que de la gallina que habló Pipo, que era un hijo de la Mágico, que lo habíamos cruzado con el Júpiter, ¿no? Ese gallo lo llegamos a jugar en la asociación y es una gran pelea. Era un gallo amarillo, dorado, y dorado era, salió por el Júpiter. Entonces, ahí donde le pregunta tanto a Aldo Ferrari como a Pepe Muñoz, ¿y ese muchacho quién es el que ha jugado ese gallo? ¡Qué buen gallo que ha jugado! Ah, ese es de Humberto Santamaría. ¿Cómo tú debes de conocerle? Él es el nieto, pues, don Ernesto Santamaría Méndez, ¿no? Era mi abuelo, ¿no? Mi abuelo es el que le crió a don Fernando Graña y a Rizo Patrón, ¿no? Y, ya quiero hablar con él, quiero conversar, a ver qué es lo que... quiero conocerlo. Y me lleva a la parte de arriba, ¿no? Y conversamos y nos invita a visitar su criadero al otro día. Bueno, eso hizo, era un honor, era un gusto, ¿no? De todo criador. Cito, pues, es una persona muy, ha sido una persona muy reconocida en el tema de los gallos. Y nos quedamos hasta el otro día, así que al otro día nos fuimos a visitarlo. Me acuerdo que primero nos invitó a su hotel, el Ariosti. Ahí fue donde nos tomamos un café, conversamos y después nos fuimos a su criadero. Y es así, él pasaba, ahí fue donde conocí, recién había llegado, no hacía mucho el gallo este de Mariano Cabrera, que era el avechucho, ¿no? Ese gallo fuerte, rudo, ¿no? Lo tenía Fito sacando unas casmadas y era tan riguroso que el pollo que veía colores que no le gustaban los iba desechando, ¿no? Le decía a Agapito, Agapito, agárrate ese gallo, este pollo, mátalo. Este también. Y uno no sabía por qué, ¿no? Bueno, pero él era muy, muy selectivo. Y así conocí al gran avechucho y también conocí, pues, al gallo, al barbero, ¿no? Un gran gallo que después estuvo un hijo acá donde el ingeniero Luis Alfredo Malatesta, ¿no? Que fue también un hombre que trajo muy buenos animales acá a nuestra región de Ica. Eso como anécdota, ¿no? Conversar con Fito era, pues, después te llevaba a esa mesa grande que parecía la mesa de los apóstoles, ¿no? Una mesa de guarango que tenía ahí, tan grande que... Y las sillas eran también de guarango. Ahí nos sentábamos los que estábamos y empezábamos a disertar y a conversar sobre el tema de gallo. Era muy, muy, muy... Era una persona que conocía mucho de gallo, sabía mucho, bastante. Quiero contarles algo rápido también para no aburrirlos. La persona que le puso el nombre al gallo que nosotros tuvimos en la 1 fue Fito Mattelini. Cuando en una época, en el año 2006, Fito Mattelini viene a Ica con Mariano Cabrera y nos visitan a mi casa. Yo criaba en San Isidro, en la azotea. Me dice, oye, va a venir Fito, me llama Mariano Cabrera, los llevé. Y justo tenía el A1 recién había armado, o sea, era pollón, recién estaba armado. Entonces, a ver, tópate algunos gallos. Topé algunos gallos y topé en ese instante el famoso gallo A1. Cuando lo vio pelear, ¿qué tal ojo de Don Fito? Le dijo, este es A1. Y desde ahí hasta la fecha, se quedó en el año, bueno, eso sí, en el año 2000, disculpen, en el año 2000. Y desde ahí, de esa fecha, se quedó con ese nombre, el gallo, porque gracias a Fito Mattelini que le puso A1. Esa es una anécdota que les quería contar rápidamente. Bueno, vamos a continuar con don Carlos Acuña. Don Carlos, quisiera que nos cuente, pues, quiénes han sido sus referentes en los gallos. Sí, Vicente, como inicialmente te dije, ¿no? Yo, mi referente de un inicio fue mi tío, Rubén Ramos, y su hijo Fernando Ramos, que lo conocíamos como Chico Nando. Yo tuve la dicha de conocer a don Vicente Rompequincha, acá en Guaral, y él era el preparador de Chico Nando, de los gallos de mi primo, ¿no? Entonces, él nos enseñaba muchas cosas que, su madre, cosas que yo jamás en vida hasta ahora. Como un pequeño anécdota, mi primo tenía un gallo pinto. Era tan bravo el gallo que, como
por decir, un día miércoles, él va a dar de comer, sí, que vamos a topar, abre la casilla y el gallo pinta o sale y le revienta la frente, es una sola patada, ¿no? Este gallo, ah, voy a matarlo. Entonces de ahí llegó un amigo, no, que Rompequincha sabe poner los gallos de bravos a más, ¿qué lo va a poner a este? Ya el viejito ya es peligroso darle a este animal, dice, ¿no? Y lo trajimos a Guaral, lo llevamos donde Rompequincha y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué esto, qué lo otro? Y don Vicente, que le traemos este gallito, que es muy bromo, así le dice, ¿y qué quieres? Pues le dice, no, que a ver, que me han dicho que usted lo, ya, pues, ya. Déjamelo uno, la semana siguiente vienes, y ya vas a ver, pues, a ver si lo puedo o no lo puedo amansar. Dicho y hecho, regresamos a la semana siguiente y conversábamos un poco afuera y yo me desesperaba por ver al gallo, pues. Y dije, ¿qué habrá hecho el señor este? De repente hasta lo ha matado, ¿no? Porque, tan bravo que era. Entonces, ah, nos hizo pasar adentro a sus casilleros, se fue a una esquinita don Vicente, agarró un poco de maíz molido, abrió la casilla y le dio el maíz molido y el gallo empezó a comer de su mano. Una semana, no más, ¿eh? Y yo no podía creer lo que estaba viendo. Y mi primo menos, ¿no? Entonces, son cosas que de repente una cosa es contarlo y otra cosa es verlo, porque uno capaz que no puede creer, ¿no? Y así, de ahí ya yo fui saliendo un poco a Lima. Antes, como jugaba tanto, compraba y criaba. Conocí al señor Benito Toyoda, para mí un grande también de la gallística. Y compartíamos con él, con el doctor Navarro. Y ya yo jugaba mucho en ese tiempo con un socio que tenía, que era Juani Ramírez, un compadre mío, que en paz descanse. Le comprábamos muchos gallos a don Benito, ¿no? Y jugábamos bastante, íbamos por todas partes del Perú jugando, y yo siempre criando, pero no tanto como ahora, ¿no? Y de ahí he conocido muchos referentes, muchos amigos que siempre me han dado buenos consejos. A Dios gracias, no he tenido algo que yo me pueda decir, no, él me dijo esto y no era así, o me dio un consejo malo, ¿no? Porque hasta la fecha, en las veces que he podido, y cuando se me ha dado la oportunidad de aconsejar a un muchacho, también con la mejor de las intenciones, ¿no? He tratado de decirle lo mejor que sé, ¿no? Lo mejor que sé. Y lo mismo con este caso de la subasta, cuando yo he obsequiado algo, siempre he tratado de dar lo mejor para que se aproveche de una o de otra forma, ¿no? Aparte de poder apoyar tan buena causa, poder generar que la crianza sea cada vez más competitiva, ¿no? A nivel nacional. ¿Y qué le digo? De otra anécdota que de repente también es bastante singular. Una vez, una semifinal en un coliseo de Guaral, empaté una pelea 3 veces. Se necesité 4 gallos para poder pasar una pelea, ¿no? Entonces, son cositas, yo creo que a muy pocos les ha pasado, ¿no? A muy pocos les ha pasado. Pero con toda, le puedo decir con todo el orgullo del mundo que, como le vuelvo a repetir, he ganado muy, muy buenos amigos. Muy buenos amigos, ¿no? Y eso en realidad me llena mucho de ganas de querer de seguir creando y seguir para adelante, ¿no? Así es. Muy bien, muy bien. Justo una anécdota rápida, les cuento también. Había un señor que lo trajo Jorge Bravo, creo que es el famoso Cotején, el mexicano que estuvo en Nazca como 2 años. Este se nos hizo un muy buen amigo. A nosotros venía a Ica. Y él vio un gallo bravísimo también de nosotros y le gustó a él. Entonces justo vino con Jorge Bravo acá a la casa, a Ica. Entonces me dice, Vicente, este gallo, y yo, llévatelo, le dije, llévatelo. Se lo llevó el gallo y yo de casualidad, como yo, a las 4 semanas, yo fui a Nazca, no sé, a ver unos temas por motivos laborales, y lo fui a visitar a Jorge Bravo. Y estaba ahí Cotején, preparando los gallos de Jorge. Ven para que veas tu gallo, me dicen, con su dejo mexicano. Cuando fui a verlo, el gallo estaba hecho una mansa paloma. Y también tenía parecida la misma técnica. Dice que él iba también
con pasas, creo, partidas que en la mano lo fue domesticando al gallo, que me quedé impresionado. Y yo le dije, Cotejé, tú deberías enseñar a muchos criadores, a nosotros, cómo haces, porque de verdad que es muy peligroso tener gallos bravos, cuántos accidentes han habido. Y aparte de eso, un gallo que se acostumbra a la mano, lo domestican, esos animales se vuelven buenos. Por el gallo bravo es pocas veces que he visto que hayan ganado. Y esa es una anécdota también que les cuento, ¿no? Si nos está viendo nuestro amigo Cotején desde México, un saludo para él. Ojalá que vuelva pronto a Perú. Vamos a continuar con el programa. Bueno, vamos a continuar con Humberto. Humberto, nos están preguntando por interno, nos digan, ¿cómo es que tú haces cuando vas a jugar a la sierra, por ejemplo? Tu gallo juegan exitosamente. ¿Cómo hace? Quisiera que nos cuente, si es que se puede, Humberto. Sí, Vicente, ¿por qué no? Tú sabes más que nadie que nosotros somos un equipo. Dentro del equipo trabajamos ahora. Siempre me ha gustado, quiero como tema de referencial, siempre me ha gustado trabajar con jóvenes. Yo siempre he tenido jóvenes de 16, 17 años, 18. ¿Por qué? Porque son más dóciles, son más sensibles para poderlos amoldar a tu forma, a tu manera, y que te hagan caso de lo que nosotros con el tiempo llegamos a tener una gran experiencia. Entonces, dentro de ello, estos jóvenes siempre que han pasado por ahí, tanto Jorge Sánchez, Elulo, y bueno, posteriormente ellos se fueron, y bueno, mis sobrinos, que también son ellos jóvenes, que también tú conoces, que ellos han viajado también conmigo a México varios años, han estado perfeccionándose en el tema de la preparación, de todo el sistema de preparación y de cuidado del gallo, ¿no? Todo el equipo nosotros trabajamos ahora en el galpón. Estamos juntos y cada uno tiene una función, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos lo que dije antes, todo ese sistema, y nosotros tratamos que el último día, que es el día que vamos a viajar, o decir en este caso, nosotros generalmente Arequipa, toda esta zona de Arequipa, Abancay, toda esa zona nos vamos por carretera. Nosotros salimos 6 de la tarde, esperamos que oscurezca, y estamos entrando, amaneciendo a estos sitios de acá cerca, Arequipa o Abancay, a todas estas zonas, esta parte de la sierra cerca. Al Cusco fuimos una vez por tierra, no fue bien. Lo que pasa que el sistema, tú más que no lo conoces, no había las comodidades. Pero posterior a ello, hemos estado yendo por avión y hacemos lo mismo, nos vamos en las noches. Estamos llegando 12 de la noche a Lima, embarcamos los gallos, los recibimos, pero en el Cusco, por decirte, ¿qué hacemos? Ya tenemos un espacio, un sitio. Hemos visto, como lo que hemos visto en México, un sitio más o menos adecuado, cerrado completamente. Llevamos el equipo de humectación. Allá llevamos calentadores. Echamos calentadores. Y humedad. Con todo ello ponemos, es bien difícil llegar a los 22 grados, porque el Cusco siempre está pues en 8, en 9, en 9 grados, ¿no? Y si vamos en junio estamos bajo cero, ¿no? Y para nosotros es un éxito llevar la temperatura que nos vaya a 18. Ya para nosotros es recontra satisfactorio. Entonces, aventamos la humedad al máximo, le damos 5 velocidades para que bote toda la humedad que se pueda, porque los climas de la sierra todos son secos, todos, hace frío, pero son secos. Entonces, como el ambiente está cerrado, completamente cerrado, le damos la temperatura 18 grados, el gallo está bien, no se nos pone morado, no se nos descome, está alegre. Llegamos un día, ese día descansan, al otro día recién juegan.
sea, nosotros siempre dejamos descansar un día el gallo. No llegue y juega. Siempre con un día antes. Entonces, vemos los climas. Y trabajamos con, en la altura trabajamos, le damos agua, buscamos que entibiar el agua, damos agua, damos comida húmeda, depende si llueve, el gallo cuando llueve, ¿qué pasa? Esconde, resecciona la comida. ¿Por qué? Porque es silvestre. Todos sabemos que el animal silvestre, cuando sabe que va a haber tormenta, se llena y guarda la comida. O sea, no la defeca, no la bota. Entonces nosotros, ¿qué hacer para que este animal tenga que defecar? Porque nosotros queremos que el animal vaya limpio. Ya estamos acostumbrados a ello. Entonces, ahí, ¿qué hacemos nosotros? Entonces hacemos darle el pan con leche, le damos pan con leche para que el gallo haga una digestión y empiece a evacuar, ¿no?, todas las heces. Siempre hemos buscado eso. Las veces que hemos tenido las zonas que no están adecuadas, cuando vamos y ponemos los gallos a la intemperie, se nos cae completamente, se nos van al suelo. Y tú más que nadie has tenido la experiencia, porque en una oportunidad fuiste con mi sobrino y las condiciones no estaban, segundo, no tenían los equipos, creo que ahí no, yo llegué a, yo te dije que te prestaba el equipo, pero no llegaron por él y no pudieron, ¿no?, hacer las cosas como tenían que hacer, que creo hicieron algo improvisado, hicieron una tetera para que viera y vaporizara y les botara un poco de humedad, ¿no? Algo remedaron, algo hicieron, pero no llegaron al estado óptimo. Nosotros ahora sí caminamos con el equipo, nos ayuda bastante, los gallos nos juegan muy bien, cortan muy bien, ¿no? Y bueno, ese es el éxito que tenemos en la parte sierra, ¿no? Hemos estado jugando pues en las zonas bien altas, inclusive más alto que el Cusco, ¿no?, que es la parte de Viraco. Imagínate, jugar ahí está cerca del Coropuna, ¿no? Entonces, hemos tenido éxito, ¿no? Otros, de hecho, también tienen otra técnica, ¿no? Es cuestión, como dice Piquero, de saber acomodarse, ¿no?, al sistema y a cómo uno lo puede ir manejando. Pero nosotros en sí llevamos eso. Y para ello siempre seleccionamos los gallos que sean recontra más encastados. Encastados que no sean huraños, porque imagínate jugar en la sierra, hay que jugar contra el clima. Y un gallo huraño, un gallo de baja casta, allá no nos va a rendir. Es bien complicado. Allá tenemos que llevar un gallo bien encastado y bien dócil, bien con un gallo que no sea huraño, porque esos gallos son los que a veces en lo hondo, sabes que allá la falta de oxígeno, van en contra de ellos. En eso es lo que podría yo recomendarle a los amigos galleros que viajen a la zona alta. Sí. Bien, bien, Humberto. Vamos a continuar con el programa. A ver, vamos a preguntarle a Piquero, a Luis, ¿cómo haces tú para cuando viajas también? Tú has viajado mucho y también has jugado con bastante éxito. Has viajado a distintas partes. ¿Cómo haces, Piquero, cuando tú viajas los gallos? ¿Qué es lo que haces? Mira, Vicente, cuando nosotros hemos viajado, contigo también te acuerdas que hemos viajado a Ayacucho. Yo mucho viajé a Ayacucho y a Huancayo jugando gallos. Y lo único que hacíamos nosotros era poner el gallo, que el gallo esté listo. O
sea, bien preparado desde casa. Cuando el gallo está listo, el gallo casi ya no come, come poco. El gallo avisa, cuando él está listo, come poco grano, así le eches la cantidad que le des, él escoge la comida y lo deja. Y él mismo se reposa, él mismo se descansa. Él mismo, si tú lo ves, el gallo que está listo, siempre está como pensativo, como descansando, como ido, está el gallo así, tranquilo. ¿Y cómo lo reconozco? A veces está escarbando y cuando tú llegas, el gallo tiene todo su lomillo, como nosotros tenemos arena en nuestro casillero. Su plumaje está como llena de polvillo, un polvillo delgadito. Ese gallo nosotros lo sacamos como que está listo. Tenemos que viajar el gallo listo. Y lo viajábamos simple, le poníamos acá neurobión, ¿te acuerdas? Le poníamos su neurobión antes de ir para que vaya relajado. Y cuando llegábamos al lugar, cuando llegábamos a la sierra, a veces llegábamos a Ayacucho, llegábamos de madrugada, ¿no? De inmediato los metíamos a sus casilleros y los tapábamos. Ya nosotros nos íbamos a descansar. Al otro día, a las 9, 10 de la mañana, que ya salía el sol, estaba saliendo ya el sol en la sierra, abríanos recién. Y el gallo empezaba a hacer su movimiento, sus cosas, su alegría de ver, ¿no? Y lo único que le dábamos de comer era comida blanda. Le llevábamos su propio alimento y a veces hasta llevábamos su misma agua, ¿te acuerdas? Llevábamos hasta la misma agua en botella de acá. Y le dábamos su misma agua de que beba. Y le controlábamos lo que comía y lo que bebía. Y a cada instante estábamos mirando lo que defecaban. Agarrábamos y revisábamos que defeque como colino, ¿no? Que no defeque suelto ni demasiado duro, que defeque como colino. Eso para nosotros era que estaba con un gran nivel de, así como dice Humberto, de humedad, que no está deshidratado el gallo. Como me decía, que me da mucha pena el ingeniero Flores lo que ha pasado, él siempre decía que cuando el gallo defecaba así, quería decir que estaba, que no estaba deshidratado, porque cuando el gallo estaba deshidratado, perdía la visión, como que le bajaba la visión. No podía, como decirle, no le permitía ver bien. Eso es lo que una vez le escuché al ingeniero Flores y me lo quedé guardado. El gallo tenía que hacerlo como colino, y eso quiere decir que está muy bien. Y nosotros hacíamos solamente lo mismo que hacía acá, lo mismo que hacíamos acá, su propia comida, su propia agua, y así lo íbamos a jugar. ¿Y para qué nos daba buenos resultados? Porque pudimos traer muchos campeonatos. Así jugó, ¿te acuerdas? El hermano de Ronaldo todavía lo jugamos así. ¿En Ayacucho? Sí. Claro, hay grandes gallos hemos jugado así, y llevábamos así como, no le cambiábamos las costumbres que tenía acá, solamente le dábamos menos comida. Qué bueno. A ver, queremos preguntarle también a don Carlos Acuña su experiencia que tiene. Él ha viajado, lo he visto en Arequipa, ha estado en el Cusco. ¿Cómo viaja usted sus gallos? Cuéntanos, por favor. Bueno, antes cuando iba más a Huancayo y iba a Chanchamayo, casi preferiría llegar la noche anterior del compromiso, ¿no? Siempre prefería llegar una noche antes. Y cuando iba a Huancayo, trataba de una y otra forma taparlos, aunque sea con costales, para que duerman abrigados, porque en Huancayo también la temperatura es bastante baja. Cosa que no era en Chanchamayo. En Chanchamayo sí, yo llegaba y a los gallos los bañaba. Y le daba agua en la mañana y en la tarde. Pero ojo, ni en Huancayo ni en Chanchamayo yo utilizaba agua de caño. Yo siempre le compraba su suero, ¿no? Entonces con suero los tenía el tiempo que estaban de viaje, y siempre también comida blanda, ¿no? Cuando he ido a Arequipa, al Cusco, como el viaje de los animales es en avión, entonces es un poco más fácil. Único, en el Cusco sí llego, y como ahí tengo el amigo Carlos Ruiz, siempre ahí me da un espacio. Y ya cuando vamos al Coliseo, que hace un frío terrible, ahí sí ya vamos con el calentador para tratar de subir un poco la temperatura en el galpón, porque en realidad el frío es fuertísimo allá en el Coliseo. Y sí, siempre con su suero y su comida blanda también, ¿no? Para tratar de que no se embuche el gallo. Así es. Sí. Estimado.
Sí, me acuerdo de Carlos Ruiz, tiene su galpón muy bonito, tiene un microclima en su galpón. Por eso pienso que los Así gallos es. llegaban bien hasta el Así Coliseo. es. Sí. Sí, me acuerdo. Un Sí. saludo. Un sitio bastante Un saludo para complicado tiene ahí, sí. si nos está viendo. Qué bueno. Bueno, vamos a continuar con el programa. A ver, queremos preguntarte sobre otro tema. Y Humberto, por ejemplo, o sea, yo te he visto carear espectacularmente en varios coliseos y de verdad que has ganado, los gallos han ganado gracias a tu virtud que tienes como careador. ¿Qué pelea tú te acuerdas así que donde te has sacrificado y has salido que te queda guardado en la memoria que esta pelea fue increíble y o sea, que como careador triunfaste? Cuéntanos. Uy, Vicente, que es algo que te voy a decir que no. He tenido tantas peleas complicadas que he podido sacar adelante la pelea, pero todo es parte también del gran conocimiento del careador, como también de la gran bondad que debe tener el gallo. Yo creo que cuando el gallo no tiene esa bondad, cuando las peleas se van a lo hondo, por más que haga el careador lo imposible o que emplee todo el conocimiento, va a ser un poco difícil que remonte una pelea, porque prácticamente ahí en ello ya interviene más que todo el ser humano, donde tiene que buscar, ¿no? Que auxiliar, que oxigenar, que buscar que taponear las heridas de una manera tan sutil, tan suave, para que el gallo no se sienta, ¿no? De menos. Eso yo creo que es parte del careador. El careador tiene que ser un careador que sea muy profesional, muy conocedor de la forma como el gallo va llevando la secuencia de la pelea y cómo es que tenemos que buscar que auxiliarlos y en los momentos que el gallo pide, ¿no? Buscar que remontar esa pelea. Son momentos, son segundos que el careador tiene que ir de la mano. Eso es muy importante. Parece mentira que nosotros dentro de nuestro medio, ¿no? Hay bastante gente que está inmerso en el tema de carear gallos y que no conocen ni el mínimo, ni lo mínimo, cómo poder conducir y llevar a un gallo a la pelea. Y eso creo que se tiene que cambiar. Y creo que parte de ello, que acá el amigo Acuña le pasó en la final, ¿no? Él pierde la final casualmente por careador, ¿no? Porque él ya había ganado la pelea. Y eso a veces nos pasa cuando creemos, pues, que oye, que la suerte, que la mano, que él lo llevaba bien, que sí, no. Señor, a una pelea tenemos que ir gallo bueno, un amarrador con mucha experiencia y un gran careador. Cuando Claro. llevamos las tres cosas, ahí ya no hay suerte. Ahí es que todo lo ha hecho uno bien. Cuando algo mal lo hacemos, es donde vamos a cometer los errores y los errores se pagan. Entonces, yo siempre he dicho, señores, cualquiera no puede ser careador. Acá en el Perú hay pocos careadores profesionales que conocen el qué bueno, ¿no? Acá Piquero, ¿no? Ahora ya ha hecho un gran careador y él sabe, ¿no? Que hace muchos años cuando campeoné en la UEGA, yo lo bajé de la tribuna y como decía Ferrando, yo lo descubrí.
¿no? Porque él no le careaba a su hermano, ni careaba en su galpón, en su criadero. Él era un chiquillo en esa época, era todavía un adolescente. Cuando yo tuve un contratiempo y me suspendieron en la huelga, que fue el campeonato en el año 1994, ¿no? Que se fundaba, fue el primer año de fundación del Círculo Gallístico. Entonces yo venía con tres frentes ahí, ya habíamos pasado un gallo en los tres frentes. Un frente lo jugaba yo con mi nombre, un frente lo jugaba Domingo Chong con mis gallos, y el otro frente lo jugaba mi socio y mi compadre William Andrade con este muchacho, Víctor Ruiz. Me acuerdo mucho que en esa tarde me suspenden y desesperado, ¿no? Porque a todos habían buenos careadores. Pero yo, como en esos momentos iba siempre, pues, en esos tiempos iba bastante a su casa, a su criadero de Piquero, de Felipe, de su papá, todavía estaba vivo. Y siempre iba a visitarlos, ¿no? Cada 15 días, al mes, siempre me parecía, ¿no?, visitando, y conversábamos de gallos. Hacíamos a veces algunas topas. Y siempre yo lo veía a él, que él agarraba gallos y topaba ahí, ¿no?, con su hermano, ¿no? Entonces, ¿no?, con hilacha. Entonces, siempre lo veía y le veía condiciones. Es así como me decido a llamarlo a Piquero de la tribuna. Y Piquero se sorprende. Yo, sí, tú puedes, digo, baja. Y le doy los frentes. Le doy los frentes que tenía clasificados, ¿no? Entonces yo amarraba y él empezó a caer. Es así como campeonamos, en uno campeonamos sin partir, ¿no, Piquero? Que nos tocó con Ceci y Engen. Ah, el otro quedamos tercero con Domingo Chong, que también lo terminó careando Piquero. Y en el otro nos quedamos en el quinto lugar con Willy. Esa fue en ese año 94, fue pues un faenón que hicimos con Piquero de principiante, y que de ahí para adelante, pues, Piquero le puso todas las ganas, como él lo dice, y él a partir de ahí, pues, quiso ser un grande como lo que es, ¿no? Yo lo felicito. Felicito a los galleros, a todos ellos que estamos inmersos en esta pasión y que es parte de nuestro día a día, de nuestra felicidad, de nuestro regocijo, de que nos gusta hacer lo que nos hace felices, que son la crianza del gallo de pelea. Por eso te digo, Vicente, no se me ha grabado peleas y así que pueda decirla, porque generalmente he tenido un montón que siempre he buscado de sacarlas, y que con estas idas que he estado en México también he aprendido parte de esa técnica de los mexicanos, de la que es el chistar el gallo, que es la parte sensible que tiene el gallo dentro de en la narices, la parte del, digamos, de agarrarle el cocote del gallo, que es donde el gallo se enfurece más y saca más genio, más temperamento. Y bueno, esas son las cosas que vamos dando y vamos aprendiendo en el camino, y que vamos a haciéndolo, ¿no?, en los momentos que se nos complican las peleas, y que tú sabes que a veces ya no es el gallo, sino es uno el que tiene que buscar, en base a qué, a su conocimiento, a su sabiduría, a todo ello que nos implica, que nos inspira, ¿no?, para poder lograr y poder salir airosos en esas peleas, ¿no? Que a veces las peleas las ganan los careadores, a veces no definen, ¿no? Eso es así, Vicente. Así es, Humberto. Muy bien, bien. Yo pienso que sí, te he visto unas tardes fabulosas, pucha, que es increíble. Como tienes un equipo completo, tienes, bueno, amarras y careas todo tu equipo, por eso, como tú dices, solo viene la suerte, se busca y ya lo consigues cuando llevas a un buen equipo. Eso es importante. Lo mismo que quería preguntarle a Piquero.
Te he visto también, o sea que en tardes memoriales, en varios coliseos en Cañete, en Ica, la cual gracias a tu astucia se ha logrado ganar. Te he visto ganar, campeonar muchísimas veces. Quisiéramos que nos cuentes, a ver, de repente tú sí sabes qué pelea a ti te marcó, o sea, la cual tuviste que dar todo de tu persona y se dio resultados en la cancha. Mira, Vicente, para confirmar lo que dice Humberto, yo de muy niño nos dedicábamos a topar los gallos acá en mi casa, y yo era el que sacaba los gallos con mi hermano, con Hilacha, y siempre teniendo que manejar muy bien al gallo, darle muy buen trato. Con aquellos momentos estaba mi papá ahí con su ojo vigilante y tenía que hacer las cosas perfectas. Y así como dice Humberto, muchas veces topábamos con Humberto, venía con sus gallos y topábamos. Entonces, yo era joven ahí, Vicente habrá visto, Humberto, que disculpa, habrá visto alguna habilidad mía. Y yo estábamos en ese tiempo era en la huelga los campeonatos. Estaba sentado en el público, pero muchacho, muchacho, y lo suspenden la primera pelea de la final, lo suspenden a Humberto. Y realmente era así, habían grandes soltadores con grandes experiencias ahí. Yo nunca había bajado al ruedo a soltar con navaja. O sea, soltaba topando, sabía agarrar, sacar y sabía tratar un gallo. Y me llama. Y yo volteo, ¿a mí? ¿Acá? ¿Quién llama? Miro para atrás, ¿quién llamará? A mí, sí, y me bajo, bueno. Me dice para que me suelte los gallos. Pensaba que me estaba a soltar para agarrar los gallos. Bajo y empiezo a soltar. Pero cuando uno recién empieza, pero yo tenía eso que tenía una actitud y yo era de los que me gustaba el reto. Tampoco yo no dije no, que no sé, ni pues me bajé a soltar. Y Humberto, ¿sabes cómo es Humberto con su temperamento que lamentable? La fiera era una responsabilidad bajar y soltar esa final y todo lo que se jugaba estaba a veces, muchas veces en mi mano. Y empezamos a jugar y a ganar. Se hicieron unas peleas. En una de ellas me acuerdo que mandan a chapar los gallos. Dos veces mandaron a chapar el gallo. Yo tenía que entrar todavía. Recién estaba aprendiendo a chapar el gallo con, ¿no? Todavía Con se abajo. hizo el tiempo, claro, y chapar y todo, ¿no? Y la última pelea, la definición sin partir, se hizo espectacular. Se hizo tan difícil. No me acuerdo, estaba jugando un gallo que le llamaba el cura. Ajá, sí. Claro, y el gallo sale cortado, tipo que medio que estaba medio descuadrado y estaba soltando contra Lucho Yengen. Lucho Yengen antes ya había soltado hasta ese tiempo 1 millón de gallos. Mi amigo Yengen y a todos fue pues, soltar con Lucho era pues, temible. ¿Y para qué? Yo no sé, todos me dicen, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo te sale? ¿Cómo esto? Pero yo trataba de hacer lo mejor que yo pueda con el gallo. Y hacía unos movimientos suaves y correctos con el gallo y el gallo quedaba exacto, lo recogía así medio descuadrado y hacía un movimiento correcto y el gallo quedaba parado. Y así de prueba en prueba pude ganar la pelea. Pudimos ganar la pelea, campeonamos con Humberto, yo que le estaba soltando, eran su gallo de él. Cuando yo estoy subiendo nomás la escalera, estoy subiendo la escalera, estaba sentado Tito Ochese, de repente. Mis saludos, de repente él no se acuerda, ya de tantos años. Me llama y me dice: ¿Tú sabes quién soy yo? Yo no conocía a Tito Chess. Yo todavía recién estaba conociendo a los grandes galleros. Y me dice: No, le digo, yo soy Tito Chess, me dice. Y tú vas a ser un gran soldador. Te acordarás de mí, tú vas a ser buen soldador. Tienes todas las cualidades para ser soldador. Estoy subiendo y me encuentro con Ramón Elías. A Ramón Elías. Moreno grande, alto, viene y me carga. Me carga así, las manos arriba, me carga y me dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser el soldador de Ica, me dice. Yo todavía ni yo mismo me la creía, tú vas a ser el gran soldador. Y me empieza a hablar y todo, ¿no? Y así muchos galleros me empezaron a hablar. De ese momento ya que yo solté, mi hermano Pipo se interesa en que yo suelte. De ahí me da a que yo suelte, me deja que yo suelte todos los gallos. Pero me empieza a formar cada detalle, cada falla, o así he ganado, ganado la pelea, ya sabiendo que tenía que entrar a la gallera y de una resondrada me daba,
y yo salía, pero yo siempre escuchaba humilde, callado, y aceptaba todas las críticas, todos los consejos yo aceptaba. Cuando él me vio que yo ya estaba ya de repente en condiciones, me llevaban especialmente a Lima. Me llevaban a Lima a que yo vea un careador. Había un careador que le llamaban Araña. Nunca pude hablar con él, no me lo presentaron, él era mayor ya. Muy bueno, Araña. Araña me llevaban. Yo recién lo conocía, recién estaba conociendo Sandy, al nuevo Sanso Coliseo. Entonces a mí me llevaban a Lima especialmente para verlo soltar a Araña. Y me sentaban y me decía, míralo a él. Y yo tenía que estar viendo todo lo que hacía el soltador Araña. Entonces yo ahí yo me fui perfeccionando. Por eso a mí cuando me preguntan, oye, ¿tú cómo aprendiste a soltar? Porque a veces, así como dice Humberto, a veces aquellos que quieren soltar de la noche a la mañana. Quieren ser buenos porque tú le dices, mira, pon el gallo de esta manera y ya se van a sentir soltadores. Yo fui preparado, formado. Por eso yo a veces digo que a mí, como si me hubiesen llevado a una capacitación a Harvard. Yo fui formándome de poco a poco para ser soltador. Y siempre fui, ¿cómo te puedo decir? Siempre fui un buen alumno. Nunca me quejaba. Donde me lleven, donde me pongan, siempre fui un buen alumno. Trataba de aprender cada cosa de cada quien. Y así, por ya mis habilidades, mis cosas, fui aprendiendo. Tuve la suerte de soltar los gallos de Carlos Flores, el ingeniero. Y me había agarrado un cariño que yo suelte sus gallos y le digo, de todos los soltadores, de todos los galleros que yo haya soltado sus gallos, era un gallero estricto. A él le gustaba que lo traten a su gallo de una manera correcta, sino con su mirada y con su actitud te decía como decir que estaba mal. Entonces yo cuando soltaba a su gallo trataba de esforzarme al máximo. O sea, tratar de soltar a su gallo es excelentemente, ni siquiera que se doble una pluma. Y de lo que tú me estás preguntando, una de las peleas que yo me haya recordado, que me hayan marcado soltando, te podría mencionar 2-3 peleas. En la huelga una vez yo solté una pelea contra Emilio. Emilio era el soltador, creo que lo soltaba en ese tiempo a Gubin. Sí. Emilio, una vez soltamos en la huelga, pero los gallos estaban, te puedo decir, moribundos, casi muertos. Y de cada auxiliada, de cada asistida que levantábamos y poníamos los gallos nuevamente quedaban nuevamente lúcidos. Nuevamente otra prueba, y él también soltaba excelente, soltaba él, un gran soltador, porque su gallo también caía ya deficiente, parecía que ya se iba ya la otra prueba, y cuando sacaba la tabla, su gallo nuevamente estaba lúcido, parado, ventilado, oxigenado, bien cariado el gallo. Pero yo no sé, he tenido un don, una suerte que me ha dado, que peleas como esas siempre salía airoso y yo pude ganar la pelea. Cuando subo, Emilio era, pues, en ese tiempo era lejos, más recorrido que yo. Él ya había soltado miles de peleas. Y trae una cerveza con un vaso y va hasta la gallera donde estaba yo. Me dice, mira, ven, yo soy Emilio, he soltado en grandes coliseos y esos dos gallos están soltados excelentemente. Te felicito, quiero tomarme un vaso de cerveza contigo. Me dice, yo recién estaba tomando cerveza en ese tiempo. Y viene hasta y me felicita. Pero eso es lo que tienen los grandes galleros, que reconocen y ayudan a que los galleros jóvenes se impulsen. ¿Entiendes? Él trató de venir a motivarme, a reconocer la pelea. Después otra pelea clara, clave, que he podido soltar, y que me acuerdo en los últimos tiempos, es cuando suelto el gallo de Carlos Flores en la pelea polémica. Cuando Carlos Flores juega contra Cabrejas en Cañete, ¿te acuerdas la pelea polémica que baja, no sé, Cabrejas se molestó, se bajó al ruedo, me empujó? ¿Se acuerdan la pelea? Que se quedó sin sentencia esa pelea. Sí.
ese gallo de flores estaba bien, bien cortado, bien dañado, ¿no? Y de prueba a prueba yo lo oxigenaba muy bien y lo ponía muy bien al gallo. El otro gallo lo estaba soltando Paco Ceperac. Pero Paco Ceperac yo lo veía cada vez de cada en prueba que él se iba poniendo nervioso. Pero su gallo de él estaba más vivo, más parado, mucho mejor. Pero de prueba a prueba él se iba poniendo nervioso, que yo me valía de eso para poder ganar. Entonces llegó el momento que él se desespera y junta el gallo a la tabla y yo le separo en ese momento el gallo y el gallo cae en tierra. Esa vez fue el soltador, estaba de juez Julio Lachea Chamorro, y se metió Cabrejas y hubo un lío y no se sentenció la pelea. Esto, lo que estoy explicando, puede ser que mañana haya polémica con otro, ¿no? Que haya problema, pero realmente todo es que los que vieron la pelea no hubo trampa. No sé dónde estaba la trampa, la molestia, porque ahí no hubo trampa, el gallo enterró. Y la pelea... A lo mejor ha sido producto de la calentura del momento, han tenido una reacción, el nerviosismo. Claro, porque después empezaron a correr videos, pero la última parte del video ya no se veía, lo habían cortado, no sé qué había pasado. Esas peleas, de repente, son las peleas que más he podido marcar, no tan solo por la calidad de los gallos, sino por lo que se jugaba, ¿no? Por lo que se jugaba, por el interés, ya era la tercera pelea de la final y sin partir, creo que se estaba jugando en Cañete, ¿no? Por la importancia de la pelea, yo creo que esas son las peleas que más me han quedado marcadas. Bien, muy bien, muy bien, Vigero. La última... quiero apuntar ahí, Vicente, creo que ahí a Piquero le valió bastante eso que sale de lo profundo, la tranquilidad, la serenidad, para poder conducir en un momento tan complicado, ¿no? De esta pelea, darle el tiempo y la pausa para poder buscar que su gallo ganara esta pelea, ¿no? Mientras que en el otro lado, ¿no? Paco era un muchacho todavía que estaba recién no muy ducho como careador y se desesperó bastante. Y la responsabilidad que venía Cabreja de ese entonces, que pues Cabreja pues ya anteriormente ya había campeonado, ¿no? Y venía como favorito, es lo que hace que pierda los papeles, ¿no? Y de eso aprovechó Piquero, que él siempre, lo que Piquero tiene es una gran serenidad, un gran control, y eso es bueno, ¿no? El saberse controlar, el saberse manejar dentro del ruedo, eso va mucho a favor del careador, eso no lo tiene casi nadie. Siempre, y yo lo veo con gallos de él y con gallos ajenos, ¿no? Tiene el mismo control, sabe manejar su temperamento, lo que es bien complicado para otros, ¿no? Manejar un gallo propio es bien difícil, ¿no? De repente más fácil se le hace manejar un gallo ajeno, ¿no? Que manejar su propio gallo, pero Piquero tiene eso, ¿no? Tiene una gran serenidad, tiene un gran control de las cosas y sobre todo sabe mirar, sabe ver cómo va la pelea, cómo va la secuencia de las peleas, ¿no? Sabe mirar eso, y que muchos careadores no saben, no conocen. Yo creo que eso es bueno, yo te felicito, ¿no? Siempre he admirado a los grandes criadores, careadores, que hacen bueno, que hacen bien a la gallística y que van a ser referentes para muchos que están y que quieren estar inmersos en esta pasión de los gallos. Gracias, Pedro. Pero para terminar, Vicente, justamente lo que está narrando Humberto, justamente en esa pelea, al inmediato llamaron nuevamente para repetir la pelea porque no hubo sentencia. Nuevamente repetimos otra pelea. Y justo saca otro gallo de Ingeniero Flores y se da la pelea y gana el gallo. Y sale de su asiento que se sienta abajo un gran gallero que yo de niño he crecido viendo los jugar grandes gallos a Miguel Grimaldi. Y Miguel Grimaldi se da
el gusto de su asiento ir hasta la gallera. Me dice, sobrino, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué? Le digo, tío, te empujan, te gritan, te jalonean y tú sales a la otra pelea tan sereno igual, tan frío, tan controlado, como tú nunca te molestas. Mira, esa anécdota de lo que él se levanta y me dice, ¿por qué no reaccionaba y por qué no me descontrolaba? ¿No? ¿Por qué ese tan autocontrol que yo podía tener dentro de la cancha? Así han sucedido tantas peleas, pues, Vicente. Sí, bonitas anécdotas. Claro, sí, pero yo empiezo a soltar, yo empiezo a soltar la primera pelea por Humberto Santamaría, que quede presente. ¿Ves? Qué bonito, ves cosas importantes que estamos acordándonos hoy día. Vamos a continuar, ya el tiempo nos está ganando con don Carlos Acuña. Don Carlos Acuña, usted lo ha visto amarrar muy bien. Yo sé que usted amarra su propio hoyo. ¿Qué tipo de navaja usted utiliza y cuáles son las que le dan mayor satisfacción? Ya, mira, yo cuando empecé a jugar, de muy temprano, yo también careaba y amarraba. Me careaba en el tiempo de Sandy Antiguo, La Chacra, Monterrico, el coliseo este que tenía Marcos Agaceta. También en esos tiempos careaba. Ya más adelante ya empezaron a salir buenos careadores acá en Guaral, obviamente sin llevar a menos la calidad de careadores que tenemos en el sur, ¿no? Grandes careadores para mí como Luchito Robles y el amigo Humberto. Y acá también tenemos como Jorge Caguaniche, Manzanita y Pedro Aparicio, más conocido como Chancao, ¿no? Yo más estaba utilizando la navaja mexicana, la hoja de olivo, pero la hoja de olivo un poquito levantada, ¿no? Un poquito más curva de lo normal, no muy recta. Y sí me han dado muy buen resultado, ¿no? Inicialmente yo trabajaba con las navajas del amigo Fabio Churliza, que también me dieron bastantes satisfacciones, ¿no? Por un tema de duración de filo, se podría decir que esto es el que tiene como fondo el tipo de material, que es un poco más duro, parece el acero que usan los mexicanos, es que yo me quedo con una navaja mexicana, ¿no? Y ya desde cuando yo tuve la oportunidad de viajar a México, yo traje unas navajas mexicanas que en realidad el filo duraba bastante. Incluso después de usarlas y de haber trabajado bastante, podías volverlas a usar, ¿no? Así es. Qué bueno. Qué bueno. Sus palabras finales, don Carlos. Sabe que el tiempo nos ha quedado corto, de verdad. Pensé que con tres participantes nos iba a sobrar el tiempo, pero ha pasado volando el tiempo. Sus palabras finales, don Carlos. Mira, Vicente, a ti y a Juan Carlos, felicitarlos por el programa, puesto que sirve para ilustrar a muchas personas que están en la crianza. Espero haber colaborado con algo, ¿no? Y agradecerte por la invitación y darme la oportunidad de compartir con grandes criadores y careadores como lo son el amigo Humberto y mi gran amigo Luchito Robles, a quien le deseo muchos éxitos y muchas bendiciones para él y su familia. Qué bueno, muchas gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación. La verdad que hay muchos mensajes por interno que lo felicitan a usted y es una gran persona y un gran gallero. Muchas gracias, don Carlos. Ahora vamos a despedirnos. A ver, de Humberto, tus palabras finales. Nos ha quedado corto el tiempo. Vamos a invitarte a otro programa también, próximamente. Bueno, Vicente, tú sabes que siempre nosotros, los que estamos inmersos en esta maravillosa y encantadora pasión, que es la crianza del gallo de pelea, siempre estamos presentes. Tú más que nadie sabes que el que te habla fue fundador del Círculo Gallístico de Ica. Nosotros fundamos el Círculo Gallístico con un grupo de amigos, el cual hicimos, y eso que quede bien presente, hicimos crecer la gallística en Ica. La hicimos crecer con la llegada de la fundación del círculo. Posteriormente, soy fundador de ese círculo
Posteriormente hemos fundado, ¿no?, la asociación del cual somos socios, ¿no?, la Asociación de Criadores de Gallos de Pelea en Perú, del cual he sido y soy presidente por dos veces consecutivas. Estamos llevando, acentuando, consolidando de que esta asociación esté cada día más sólida, más unida, para poder seguir creciendo en esto que nos apasiona, que es la crianza del gallo. Yo siempre estaré al frente para que nuestra afición crezca cada día más, sea cada día más grande, y que Ica siempre se encuentre en los mejores gallos del Perú. Agradecerte por tu invitación, por a Piquero, al señor Acuña, por compartir estos momentos gratos, y que todo nos vaya bien Dios mediante y nos podamos ver muy personalmente. Gracias. Muchas gracias, Humberto. De verdad que gracias por haber aceptado nuevamente nuestra invitación. Ojalá que continuemos con el programa. Vamos a tener otros temas también de bastante importancia, como es el tema de crear un nuevo reglamento de gallos navajeros, y estamos coordinando con algunos galleros de renombre, así como jueces. Muchas gracias, Humberto. Ahora vamos a continuar con Luis Robles, más conocido como Piquero o el Nene. Tu palabra final, Piquero, y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Vicente, por la invitación. Te felicito por la brillante idea de poder haber hecho esta reunión de los galleros y poder expresar algunas palabras que le puedan ayudar a los galleros que están empezando, a los soltadores, a los criadores, que podemos apoyar de esa manera. Y gracias por haber podido compartir con grandes galleros, con Humberto Santamaría, un gran gallero de Ica. Yo lo he visto, he crecido viéndolo jugar. Un abrazo especial para mi amigo Carlos Acuña, un gallero con mucho temple, con grandes campeonatos en su haber. Aprovechando un momento para aprovechar a tantos galleros, grandes galleros a nivel nacional, como mi amigo Carlos Ruiz, un gran gallero y una gran persona. Carlos Ruiz Cisnero del Cusco. Y aprovechar el medio para agradecer a todas aquellas personas que están ligadas desde su casa por este medio, y tratando de, si no fuera por ellos, para realzar esto y uno pueda expresar los conocimientos de los gallos y hacer grande esta gallística peruana, y que nunca baje ese nivel o esas palabras de palabra de gallero, palabra de caballero, que los gallos sigan siendo éxito y que sigan siendo de caballeros. Hay que tratar de que eso perdure por siempre. Gracias, Vicente. Gracias, Carlitos. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Piquero. Muchas gracias, Humberto Santamaría. Muchas gracias, don Carlos Acuña, al haber aceptado la invitación a nuestro programa. Ojalá, pues, que continúen los programas, porque termine el programa y nos dicen, en el siguiente programa invita tal, y sin querer está saliendo semana a semana grandes programas con grandes invitados, como lo tuvimos la semana pasada con grandes galleras mujeres, que me quedé impresionado cómo le ponen corazón, cómo quieren a los gallos. Gracias, ¿verdad? Y también anunciarles que para la próxima semana, pues, vamos a hacerle un homenaje a don Carlos Flores Montes. Vamos a invitar a sus amigos que ha tenido en la gallística, quienes han tenido sus líneas de él, como para hacerle un homenaje. Hubiéramos querido tenerlo presente en este programa, pero desgraciadamente la enfermedad que tuvo no lo dejó. Queremos agradecer, pues, a todos los que nos han visto, y también, bueno, darle el pase a Juan Carlos Guevara. Juan Carlos. Bien, muchísimas gracias. Nos hemos pasado del tiempo, pero ha sido muy provechoso. Ha sido realmente una capacitación, como nos siguen diciendo nuestros cibernautas, están contentos, que se pase el tiempo, porque es importante. Y me quedo con eso que dijo el maestro Luis Robles, palabra de gallero, palabra de caballero. Y hay muchos que han puesto el icono me gusta. Señores, muchas gracias por su tiempo,
a todos, a los invitados, hoy ponentes de lujo, como cada semana. La Valle sigue siendo alta, doctor Vicente. Gracias también por la conducción. Y a nombre de la producción y de todo el equipo que nos acompaña, muchas gracias nuevamente y hasta la próxima semana. La próxima semana tenemos novedades, así que no se despeguen, porque en la semana también va a haber concursos, muy probable unas trivias, unas preguntas, para que aquellos que les gusta concursar y también cuánto de conocimiento del mundo gallístico. Hemos tomado nota de cada uno y esas apreciaciones, esos detalles, se notan en sus rostros la pasión que llevan por este mundo gallístico. Muchas gracias nuevamente a nombre de Ponte el Día Perú.pe. Doctor, hasta la próxima semana. Nos vemos. Bien, nos despedimos entonces y nosotros vamos a poner la última pauta gracias a nuestro auspiciador que hace posible que nosotros podamos llegar a cada uno de sus hogares, como es Maximus. Hasta la próxima semana. Maximus Premium. Cuida la alimentación y la salud de tu gallo. Lo mantiene sano, fuerte y con plumas brillantes. Los mejores criadores de gallos te lo recomiendan. Los saluda Carlos Elías Barrea. Me conocen en los amigos cercanos como Caluco. Es para mí un placer estar con ustedes y comentarles sobre el alimento Maximus. He hecho las pruebas y después de un tiempo me he dado cuenta que es un alimento de muy buena calidad en todas sus fórmulas. Es un alimento que nos da la seguridad, la garantía y el buen precio para poder consumirlo. Se los recomiendo con mucho cariño. Un saludo con todos de nuevo. Maximus Premium. Alimento balanceado. Lo máximo en nutrición. Alimento altamente digerible. Maximus Premium. El crecimiento, el desarrollo y el bienestar de tus gallos está garantizado. Maximus Premium, hecho por galleros, para galleros. Síguenos en Facebook.